Buenas, 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 buenas. ¿Cómo andan, queridos amigos, genios, cracks, titanes? Hoy de vuelta me vengo emponchadito. Mirá, mirá, mira, aparezco. A ¿Eh? ver. Ah, no, acá no, esta no me. A ver. Uh, así, mirá. Ahí está. No, pero me queda esto. Uh, papá. Esta me queda media ajustadita. ¿Cómo andan, queridos? Genios, ¿cómo andan? Muy buenos días a todos los que están conectados. Mi nombre es Santiago Alarcón y estamos nuevamente en este humilde espacio llamado Rincón Apologético. Llamado por quién, por mí, pero ya no aparece más Rincón Apologético en ningún lado, pero no importa, lo seguimos llamando Rincón Apologético. ¿Cómo andan, queridos? Muy buenos días. Eh, día viernes, ya muchos... Eh, agradeciendo porque se va finalizando ya la semana, una semana de trabajo, de estudio para muchos. Eh, cuéntenme, estudian, trabajan, ¿qué hacen de sus vidas? Salvan al mundo por las noches, se ponen una capa y un antifaz y salen a combatir el crimen. ¿Qué es lo que hacen? Cuéntenme un poquito qué es lo que hacen. Mi amigo Jean ya está conectado, querido. brisi Dios te bendiga, Genia. Eh, hola Ana, Dios te bendiga también a vos. Eh, se, seguimos, seguimos con todos acá conectados a full. Dice Cami López, Santi, Santiago, y las citas, no voy a seguir con la discusión, reitero, no me importa cómo, cómo la gente. Eh, me, me considere, no voy a seguir con la discusión porque recuerden mi objetivo. Eh, no es seguir una perpetuar una discusión con una persona tan vil y baja no que ha hecho eso con comentarios a pedófilos. no, eh, entonces eh, nada para no sigan preguntando porque no voy a continuar con la conversación. así que el día de hoy eh, estamos acá. a full pasando un buen rato y me encontré con un video, porque el día de hoy, el día de hoy, uh, vamos a reaccionar a un video que es bastante interesante. Ustedes pensaban de que era la segunda parte de ayer, bueno, todo depende del tiempo. Me encontré otro video, que es muy interesante, y este sí lo vi. Así que es una reacción un poco trucha, porque este lo vi, esta mañana este lo vi. Así que es una reacción un poco trucha, ustedes saben de que yo siempre los eh, advierto antes, les digo. Bueno, por el día soy guarda de seguridad y por las noches soy gamer. ¿A qué estás jugando, Jean? Yo le estoy dando duro, quiero que sepan y capaz que consigo algún compañero de batalla. Yo le estoy dando duro al Fortnite. Me encantó. Les cuento por qué. Les cuento por qué. Eh, le estoy dando duro al Fortnite. Porque hace poquito me compré una Play 4, usadita nomás, ¿no? Imagínate la Play, ¿sabes lo que sale? Una cosa de loco. Entonces, eh, me compré una Play 4. Y venían juegos instalados, no me voy a comprar juegos nuevos, o sale una fortuna. Y dentro de esos juegos estaba el Fortnite. Y yo dije, ¿por qué tanta gente ama el Fortnite? Lo puse y mi vida cambió para siempre. Mi manera de ver los juegos en internet cambió de la noche para la mañana. Así que estoy a full con el Fortnite. No sé si hay gente que, que, que también juegue a este jueguito. Uh, Fortnite, me acabas de perder, gordito. ¿Qué pasó? A mí me encanta. El Fortnite es adictivo. Hay jóvenes que se han quitado la vida por esos juegos. Bueno, no sabía que con el tema del Fortnite particularmente fuera así. Pero sé de que muchos juegos y de este estilo, ahora más juegos en redes y demás en, online, son adictivos para mucha gente. A ver, yo no es que, que, que soy un adicto ni nada por el estilo. Juego un ratito, pierdo, me enojo y lo apago. Mi esposa sabe que cuando lo apago es porque perdí. Mi juego ahora mismo es el Destiny 2, pero puedo jugar lo que sea. Si nos vamos al Fortnite, y ganamos. Quiero jugar con vos al Fortnite, Jean. Olvídate, mandame después tu usuario. Por, por, por WhatsApp, que quiero jugar. Necesito amigos en el Fortnite, porque tengo que ser honesto, soy bastante manco. Uh, sí, soy bastante manco. Ayer me compré un joystick, también usado, acá una fortuna sale los joystick, pero estaba muy lindas condiciones. Y empiezo a usar la palanquita y la palanquita como que se va para un lado o para el otro. No sé si me jodieron. No, no creo. Debe ser una cuestión de configuración del joystick, porque el joystick está casi nuevo. Así que, que nada, vamos, vamos, vamos a darle duro al Fortnite. Espero tu WhatsApp, amigo. Eh, Santi, ¿qué te dijo Frank Morera? ¿Hablaste con él al final? Sí, Mara, mira, te cuento, Mara, le cuento a Mara y a todos los que están conectados. Más de 200 personas, gracias a todos por los que están aquí conectados. Les pido que puedan eh, poner sus likes. Está bien, El, los likes me ayudan un montón a poder llegar a más gente, así que si de alguna manera querés contribuir en este humilde en esta humilde tarea que estamos llevando adelante, poneme like. Bueno, les cuento lo de lo de lo de Frank Morera, ¿les parece? Ayer ¿Vieron de que me llamó? Algunos pensaban que era fake. No, papá, me llamó en vivo y en directo, Frank Morera. Resulta que vio varios videos míos. Yo estoy re a full, estoy re entusiasmado. Vio varios videos míos y le encantó. Le encantó la reacción que hicimos a su video. De hecho, tomá, mirá, esta la voy a tirar simplemente porque, porque nada, porque inflé el pecho y dije: Frank Morera me dice, vio tu reacción y dijiste algo que yo nunca lo había visto de esa manera y lo voy a añadir a mis enseñanzas. Listo, ya está, muchachos, mi, mi cometido en esta vida se ha cumplido. Ya está, papá. Que, mirá que te diga Frank Morera eso. Olvídate. El día lunes vamos a tenerlo aquí en vivo, en directo a todo color para toda Latinoamérica Unida. Lo vamos a tener acá en vivo a Frank Morera. Vamos a estar hablando una hora y media, dos aproximadamente, durante nuestro stream diario. ¿Está bien? Así que sumate al stream porque lo vamos a tener a Frank. Y vamos a hablar de todo, no va, a haber, va a ser de todo. Él muy buena onda, de hecho nos quedamos hablando después que terminamos el stream, eh, nos quedamos hablando, no sé, media hora, media hora nos quedamos hablando. Y la verdad, muchas, muchas cosas, hasta de hecho se deslizaron cosas que me entusiasmaron, diría yo. Puedo tirar hacia algo, puedo tirar un centro, así, así nada más. ¿eh? Mira, yo te hago así como... ¡pup! Como, como el cuarto gol de, de River eh, el fin de semana pasado, cuando eh, la, clava, la, la tiraron a Simon, un centro fue a la cabeza. ¿Te imaginas un tour por Jerusalén con Frank Morera? ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas compartir un tour a Jerusalén con Frank Morera? Una, una guía turística religiosa que nos enseñe todo lo referente a los lugares sagrados en Jerusalén, ¿te lo imaginas? Así te la tiré, ¿eh? Puc. Así, mira. Así, listo, ya está. Doy vuelta a la página, así, mira, muy bueno, listo. Te la dejo ahí, ¿eh? Te la dejo ahí, te la dejo ahí. Eh, así que bueno, nada, hablamos y hablamos mucho. Eh, gracias, Mara, te mando un abrazo enorme, Genia. Messi se va a la ciudad de Frank Morera. Es cierto, eh, es en, en, en Miami, me parece, ¿no? Ya me lo imaginaba, dice nuestro buen cantante de boleros, Marco Antonio. ¿Cómo estás, querido? Uh, y no, no, yo pasándolo en vivo, no, haciendo documentales. Documentales. Como ¿Vieron como el del padre Javier Olivera Rabasi, y el video de, de la Basílica de Luján? Así en Jerusalén, ¿te imaginas? Pero bueno, nada, 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 vamos, vamos, vamos a. Vamos a Vamos, vamos a continuar. Bueno, entonces, eh, el día lunes lo vamos a tener a Frank acá y estamos ahí arreglando todo para ver si existe la posibilidad de traer al padre Luis Toro también y entrevistarlo. Así, mira, estoy así yo. No puedo, perdón, yo soy el típico chico que va a ver un estreno de película y te spoilea la película porque no me puedo quedar con la, con la boca cerrada. No me puedo quedar con la boca cerrada. Che, mirá el link que te, que te pasé. ¿Por dónde me lo pasaste? No sé. Uh, nos envía un superchat, Jorge, querido. Jorge Raúl Girón Morales. Che, ¿dónde estás? ¿Estás en Perú? Ahí en las, en la, en las pirámides. Eh, ¿Cómo es? Eh, de los Incas es, ¿eh? ¿no? Hola, Santi. Enrique acaba de estar en el canal de Jordi Wild con Javier Santaolalla. Y dejó a todos con la boca callada sobre la existencia de Dios. Muy bueno, cuando puedas reaccionarlo hay un extracto. Jorge, mira, Jorge, así te lo tiro también, ¿eh? Te, te puedo tirar, porque nosotros somos gente que nos gusta la sorpresa, pero no me puedo quedar con la boca callada. Te lo puedo tirar así, así, ¿eh? Enrique de Adictos a la Filosofía desde ayer, es que estamos hablando con él, yo vi ese video del argumento en favor de la existencia de Dios en el, en el, en el podcast de Jordi Wild. Y acabamos de, 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 de comunicarnos ahí por, por, por WhatsApp. Y le digo, Enrique, mañana voy a reaccionar a este video. Pero te quiero tener en vivo para que nos expliques. ¿Y qué me dijo Enrique? Me dijo que sí, que va a arreglar el tema de los horarios y que en minutos nada más me confirma. Así que probablemente mañana, cuando reaccionemos a lo que yo considero que puede ser uno de los mejores argumentos en favor de la existencia de Dios, lo vamos a tener a Enrique un ratito, unos minutos, 20, 25 minutos acá, explicándonos el argumento. Así que tomá, papá, tomá, así, porque nosotros somos así, a nosotros nos gusta ir explorando, ir, nos encanta, y Dios es tan bueno que nos permite tener en contacto de todos estos cracks, ¿no? Gracias, adiós, muchas gracias. Gracias, Jorge, por el superchat, querido. Te mando un abrazo enorme. Espero que te haya Te haya puesto contento la noticia. Mi amigo Jean dice, este es el Destiny 2, para ver si te gusta, desde el minuto 3.54 al 4.22. Yo soy el que está jugando. ¿Cómo? ¿Cómo yo soy el que está jugando? ¿Que a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Destiny 2. ¿A partir de qué minuto? Del 354. A ver, perdónenme, pero yo tengo mi parte gamer. Soy un manco, tengo que ser honesto, soy un manco, pero me encanta, lo disfruto, lo ap me, me apasiona. A ver, ¿este juego de qué se trata? O oh, esto está más tildado que tu corazón, chabón. A ver. No, 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 no. No me gustó mucho, no me gustó mucho. Perdón, pero yo soy Team Fortnite. No, no me gusta mucho. Así nomás te lo digo. No, no, no. Team Fortnite. Bueno, queridos, ¿qué les parece si arrancamos? Lo perdimos, sí. A mí me ponen, me ponen fútbol. Me ponen un sábado por la noche cuarteto o, 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 o salsa. O me ponen eh, juegos así y yo me pierdo. Ya está, me perdieron. Esto es así. El Daimos, querido, el tipo con la, con la foto más de perfil que conozco. Te convertiste en aquello que juraste destruir, en un spoileador, <laughs> sí, totalmente. Querido, te mando un abrazo enorme. Sí, soy así, perdónenme, pero, pero, pero soy así, soy así. Eh, Santi, ¿ves ligado al pelagianismo con el ateísmo y la falta de una postura moral bien definida? ¿Al pelagianismo? Con, por, ¿Por qué lo encontraría ligado? No, 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 no sé por qué. Si, si podés ahí tirarme algún otro centro del por qué, eh, sería, sería buenísimo. Gracias por los comentarios. Gracias, querido. Dice Santi, saludos de Treleu. Qué lindo Treleu. Yo no lo conozco, pero lo veo por imágenes y qué lindo es Treleu. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Dice acá nuestro amigo Mateo, Mateo argentino. Che, Santi, si tenés las citas en el celu, ¿por qué no las compartís y se acaba el debate? Justamente por eso, campeón. No las comparto porque si no el debate es de nunca acabar. Y como lo quiero acabar porque no me gusta debatir con personas tan... No sé cómo llamarlos. Eh, no, no quiero, continuar con, el, no quiero con, continuar con la conversación. Se terminó acá. Bueno, vamos a arrancar. 400 personas en línea. A ver, este es un video del canal Living Waters. ¿Está bien? Este es, un canal, este es un video del canal Living Waters. Ayer reaccionamos a un video. Y digo, voy a hacer la segunda parte del video de ayer. Pero nos encontramos con otro video. Un video más corto, 16 minutos, pero que es eh, llamativo. Es. ¿cómo decirlo? Eh, algo que te va, te va a sorprender, te va a sorprender realmente. Dice Aaron Martínez: Santi, extraño tus videos tratando de refutar a los ateos. El día de mañana conectate que vamos a estar haciendo eso. Vamos a arrancar. Fíjate lo que dice el título de este video. Dice lo siguiente: Esto te hará pensar diferente sobre el catolicismo. ¡Pumba! Llegó, vale. Genia. Crack. ¿Cómo estás, vale? Esto te hará pensar diferente sobre el catolicismo. Ok, ustedes que están adoctrinados, ustedes que han recibido un lavado de cerebro por parte del Vaticano, el Vaticano ha mandado a sus fuerzas, así como yo me imagino a, a, a los agentes del Vaticano como los men in black, ¿viste? ¿Vieron los hombres de negro? Que de repente te cruzan y te ponen ese cosito de olvidarte todo, ¿viste? Y te iluminan así. Dice, a partir de ahora, bueno, un día yo me crucé con un men in black enviado por el Vaticano. Debe ser tipo un sacerdote, ¿no? Así y te hace así y te dice y vos, vos te quedas ahí y dice a partir de ahora te vas a vas a rendirle sumisión y conformidad a todo lo que diga la santa sede y, 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 y volvés en sí y decís amén a eso el rayo catalizador totalmente lo del rayo catalizador hay que cambiarlo ahora no sé si está Yosh Cartoons pero cuando venga Yosh Cartoon le tenemos que hacer recordar esto tiene que ser le vamos a pedir un dibujo a Yosh Cartoon del rayo catalizador pero con un dispositivo como los de Men in Black, ¿viste? Esos que te lavan el cerebro así, te... bueno, ese es el rayo catalizador. Entonces, dado que todos los que estamos acá hemos recibido ese rayo catalizador, eh, hemos quedado así como que perplejos ante semejante dispositivo. El padre de Rabasi sí debe tener un rayo catalizador, es cierto. Capaz que cuando en algún momento lo entrevisté o me junté con él, no lo recuerdo porque viste que te lava el cerebro. Él para mí tiene ese dispositivo. Yo le voy a preguntar porque él me dijo de que va a venir a ser entrevistado. Yo se lo voy a preguntar. ¿Usted guarda algún dispositivo que me lava el cerebro de tal forma que me hizo pensar distinto? Bueno. Uh, entonces dice, esto te a pensar distinto. Bueno, vamos a ver a ver si podemos salir de nuestro adoctrinamiento romanista. Y, y podemos entender la realidad tal y como es. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Habían un montón de videos de Living Waters para reaccionar. Había un curso que probablemente la semana que viene lo reaccionemos. Hay un curso de este ministerio evangelístico que enseña a evangelizar a los católicos. Porque los católicos tienen que ser ganados para Cristo. Literal. O sea, para aquellos... De vuelta, si de este espacio te querés llevar algo, es... ¿Se acuerdan cuando decían rasgándose las vestiduras, ¿cómo que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación? Campeón, cuando te, cuando te recriminen por esa afirmación, recordales que muchas personas en el mundo evangélico creen exactamente lo mismo, que fuera de la Iglesia Evangélica no hay salvación, por ende, por eso es que hacen esta clase de videos, por eso es que eh, hacen capacitaciones, seminarios para evangelizar a los católicos, porque necesitan ganar las almas de los católicos para Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que fuera de la iglesia evangélica no hay salvación. Literal. ¿Está bien? Uh, saludos en la so solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús Santi. Un abrazo enorme, querido Orlando Jarquín, genio, crack. Tiene un, tiene un perfil muy intelectual, Orlando. Vamos. Ah, pará, 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 porque lo tengo, en, lo tengo en velocidad 2. Para, para, ahí está, ahora sí. Vamos. Se dice que hay solo dos cosas en la vida que son seguras, la muerte y los impuestos. Otros dicen una tercera, pero... pero eso no es cierto. Las dos cosas en la vida que son seguras son la muerte y el hecho de que si yo comparto el evangelio con un católico romano, habrá muchos comentarios en la sección de comentarios como estos. Realmente odias a los católicos, ¿no? Esto es lo mismo que me ponen a mí. Odias a los protestantes. Te has vuelto un antiprotestante. Es lo mismo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿No? La verdad es que estimo a los católicos romanos. Y cuando conozco a alguien que dice que no ha nacido de nuevo, que según la Biblia no es... Esa, esa señora tiene pestañas postizas, ¿no? No nació con esas pestañas, ¿no? Perdón. Sé que este es otro clase de análisis, pero estos detalles a mí es como que me ganan. Esta chica no nació con esas pestañas, ¿no? Además tiene mucho pómulo. Bueno, perdón, no, 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 no es una crítica personal, pero me parece raro. Ahora, ahora las modas me parecen raras. Salvo y se dirige al infierno, no voy a decirle, ah, eres un católico romano, y por tanto te descalifica para escuchar cómo puedes encontrar la vida eterna. Y si ves nuestros videos, sabrás que me mantengo con el evangelio. Muy pocas veces hablo de que el Papa le reza a María. Oh María, sotto la tua protezione, cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Muy pocas veces menciono el hecho de que, según el Nuevo Testamento, María tenía al menos seis hijos más, lo que significa que ya no era virgen. No, no me voy a meter en estos temas porque si no ya cansa, ¿no? Siempre tocando el mismo tema, los hijos de, de María, los hermanos de Jesús y demás. ¿no? no me voy a meter en eso simplemente por eso. ¿Es acaso el hijo del carpintero? No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no están con nosotros todas sus hermanas? María dijo: Mi alma exalta al Señor. Mi espíritu se ha regocijado en Dios, mi Salvador. Che, 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 para, para, dato de vital importancia, simplemente va, no de vital importancia, pero sabían, ¿no?, que en la iglesia de John MacArthur se están encubriendo casos muy contundentes de abuso, ¿no? Eso lo sabían. Por las dudas lo, 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 lo aclaro y ojo, no me malinterpreten, esto no lo estoy utilizando para, no sé, como atacar el protestantismo. No, 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 para nada, porque de hecho muchos protestantes salieron a hablar al respecto y a decir, che, muchachos, ¿cómo puede pasar esto de que se estén cubriendo casos eh, ya comprobados de abuso dentro de la iglesia? Entonces, eh, nada, vale, vale la pena aclararlo a, a esto e investiguen, chequenlo. Eh, reitero, esto es lo que salieron muchos portales evangélicos, eh, muchos youtubers también evangélicos y más salieron a hablar del tema porque, porque está como que eh, ya está, está, está demostrado al parecer. La razón por la que se regocija es porque Dios ha enviado a mi Salvador, dice. Claro, eso dice la Biblia. Amén. Se regocija en Dios su Salvador. Amén. Puede ser. Amén. ¿Dice eso la Biblia o no lo dice? El católico lo que dice la Biblia no le dice amén. Claro, amén a eso. Una sorpresa para muchos, pero María sabía que necesitaba a un salvador. Porque ella era una pecadora. Ay, para, 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 para. para. La única forma en la que Dios puede intervenir para salvarte de alguna manera, ¿es cuando ya transgrediste? No. Esto el otro día no me acuerdo quién lo explicaba. Alguien lo explicaba en este espacio y me pareció fantástica la explicación. ¿Quién fue que lo, que lo dijo? Me parece que lo dijo Ri Rich Bell, me parece. No me acuerdo, ustedes corríjanme. A ver, ¿qué es lo que pasa? Una persona puede recibir salvación por otra, en dos circunstancias. Por dar un ejemplo, suponete que yo voy caminando con mi esposa en medio de un bosque, ¿no? Y mi esposa tropieza y cae en un pozo. Si mi esposa cayó en un pozo y yo estoy fuera del pozo, voy a tratar de armar una soga o algo para tirársela y desde arriba ayudar a que salga del pozo. Claro, el ejemplo del pozo, totalmente. ¿Eso es salvar a la persona? Claro que sí. Claro que sí. Y eso es. Una analogía correcta al caso de aquellos que han transgredido la ley de Dios, a los pecadores. Ahora, supongamos que vamos caminando con mi esposa y de repente delante nuestro se aproxima, o sea, por nuestro caminar hacia adelante, hay un pozo. Yo me percato del pozo, pero mi esposa no. Y lo que hago es intervenir de tal forma que no permito que mi esposa caiga en el pozo que no lo había visto eso no es también salvar a la persona sin haber caído en el pozo claro entonces cuando la biblia dice que maría se regocijó no en, 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 en su salvador cristo no quiere decir que María ha cometido pecado. Porque de hecho, nuevamente, el católico le va a decir amén a toda la Biblia. ¿No? Lo que dice la Biblia, porque a diferencia de muchos, los católicos sí vamos a decir, che, la, la Biblia es palabra de Dios, es inspirada por Dios, es infalible e inerrante. Por ende, todo lo que dice la Biblia... Nosotros decimos, amén, amén, claro, porque es palabra de Dios, amén a eso. Entonces, uno no es que va a estar en contra de lo que dice la Biblia, para nada. Ahora, las conclusiones apresuradas son aquellas que nosotros vamos a decir, che, pero pará, ¿cómo es esto? Entonces, el católico va a decir, claro, Jesucristo es de vital importancia por ser quien es Dios, Cristo, en María. Pero la forma de actuar o el, o el proceder de la gracia de Dios en María es distinto al, de los, al del resto. ¿Por qué? Porque Cristo a nosotros nos salva una vez que hemos cometido el pecado. Ahora, a María la salva de cometer el pecado. La gracia de Dios actúa en María de tal forma que impide que caiga en pecado. ¿Se entiende? Pero en ambas circunstancias... Es Dios operando mediante su gracia en la vida de María o el resto de, de nosotros. ¿Se, ¿Se está entendiendo? ¿Se entiende? Entonces, otra cosa es la inmaculada concepción, ¿no? Pero estamos hablando de el pecado que comete. Esto, lo que está haciendo John MacArthur es hacer una referencia a la transgresión de María. María dice, dice John MacArthur, María la pecadora, ¿ok? ¿En qué sentido lo está diciendo? No está hablando de pecado original, está hablando de una transgresión personal. Cuando vos decís alguien es pecador, estás hablando particularmente de las transgresiones pe personales que la gente comete. Entonces, en ese sentido, en ese sentido es que Dios opera con su gracia en María de tal forma que impide que transgreda la ley de Dios. Y es así como Cristo es su salvador. Pero es su salvador no porque ha cometido pecado, sino porque en Cristo y por su gracia es que María no comete pecado. ¿Se, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Acá en los comentarios se están confundiendo. Yo no estoy hablando de pecado original, eh. Hay dos cosas, hay dos discusiones. Una es la de pecado original, que es la inmaculada concepción, y otra es la de la transgresión personal. Acá lo que está hablando es la transgresión personal. Es el pecado personal que uno comete por transgredir la ley de Dios. A eso se están refiriendo en el video. Entonces, en respuesta a eso, lo que uno dice es, viene es la gracia de Dios impidiendo que María cometa pecado o que caiga. ¿Se está entendiendo? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bien, buenísimo. Bien, buenísimo. ¿Se está entendiendo? Ok, ok, ok. Fantástico. Ahora sí. Pero que no hay excepciones. Claro que hay excepciones. Aclaro que hay excepciones. Mira, te muestro una excepción. ¿Quieren que les muestre una excepción bíblica? ¿Les ¿Me permiten un cachito mostrarle una excepción bíblica? ¿Me permiten mostrarles una excepción bíblica? ¿Puedo? ¿Puedo? Porque algunos dicen, ah, no, porque todos pecaron, todos. ¿Me, me, ¿Me permiten un minuto, por favor? Gracias. Vamos a la Biblia, ¿qué les parece? Vamos a la infalible palabra de Dios. Romanos capítulo 5, verso 12 en adelante. Sí, Santi, estás en tu canal. Dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? Presten atención. Por tanto. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mucha gente dice, ah, ¿no ves que la Biblia está diciendo ahí que todos pecaron, por ende María también pecó? Dado que la Biblia dice, todos pecaron, María también pecó. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el razonamiento. Y en primera instancia vos decís, tiene mucho sentido. Pero recuerden que estas afirmaciones no pretenden ser, eh, ¿cómo decirlo? No, 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 pretenden, no pretenden ser eh, eh, vinculantes para absolutamente todos en todos los tipos de casos. Esta clase de afirmaciones también tiene en consideración excepciones. ¿Cómo excepciones? La pregunta es la siguiente, ¿en la Biblia todos murieron? La pregunta es la siguiente, ¿en la Biblia todos murieron? Acá la Biblia está diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ok, la Biblia está diciendo que la muerte pasó a todos los hombres, por tanto todos mueren. La pregunta es, ¿todos los hombres en la Biblia murieron? No, no todos los hombres murieron. Tenemos el caso, por dar un ejemplo, de Elías. La Biblia dice, ¿eh? yo no digo arréglensela con Elías, arréglensela con el caso de Enoch. ¿Murieron ellos? La Biblia dice no, la Biblia dice que no murieron ellos. Entonces, ¿ven cómo hay excepciones a la regla? ven cómo hay excepciones a la regla entonces por qué deberíamos entender de que cuando dice todos pecaron no podría existir una excepción por qué no maría no podría ser la excepción si vemos que la biblia pese a que dice que todos murieron y encontramos al menos dos casos de personas que no han muerto sino que fueron trasladadas a los cielos sin morir tenemos dos excepciones a la regla ¿Por qué María no podría ser una excepción a la regla de esta afirmación? ¿Por qué? ¿Ven? ¿Ven cómo es sencillo? Perdón, estoy yendo a la Biblia, la palabra infalible de Dios. Entonces, nada. Creo que es suficiente, ¿no? Seguimos, continuamos. Creo que es suficiente. Creo. Continuamos. Y lo sabía. Y su gozo viene porque Dios ha enviado a su Salvador para salvarla de su pecado. Y ver a María como la nueva. Claro, Pero salvarla en qué sentido? En un pecado que ella ya había cometido. O en preservarla para no cometer pecado. En cualquiera de los dos casos, Cristo es salvador. ¿Se entiende? Cristo no deja de ser salvador independientemente de la forma en la que haya actuado particularmente en María. Ya sea una vez transgredido o preservándola de toda transgresión. Cristo es salvador. Entonces, la doctrina católica no está contradiciendo la Biblia. Le dice amén a la Biblia, pero te explica el caso excepcional de María, así como hay otros casos excepcionales y los acabamos de ver. Eva, encaja en el plan de Dios para salvarnos y ver lo que eso tiene que decirnos sobre la perpetua virginidad de María. Esa es la doctrina de la Inmaculada Concepción de María y su título, toda santa. Veremos cómo la Iglesia ha creído en la suposición de María y su coronación como reina del cielo y de la tierra. Tampoco mencionó el hecho de que los discípulos estaban casados y que Pedro tenía una esposa que solía viajar con él. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a, a la suegra. Pero para, 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 para. Perdón. Discúlpenme porque, capaz, que me perdí una pequeña parte. La Iglesia Católica. Eh, ¿de qué manera el mostrar que Pedro estuvo. Casado contradice la doctrina católica. Pedro estuvo casado, ok, bien, buenísimo. ¿Y? O sea, ¿cómo, ¿cómo continúa el argumento? No lo entiendo. ¿Y? O sea, ¿Pedro estuvo casado? Ok. ¿Y? ¿De qué, de qué manera contradice la doctrina católica? De este en cama, con fiebre. Tampoco mencionó que las escrituras dicen: no llames a ningún hombre padre. Bueno, viste que no te explica. Ok, está bien. Estuvo casado. Y. Uh, y. ¿Eh? Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. en el Vamos, para, 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 para. Y. Jesús enseña no llames nadie Padre, porque uno es el Padre y es el que está en los cielos. Ok. Amén a eso porque lo dice la Biblia. Y nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios, inerrable, inerrante e infalible. Amén. ¿Qué le decimos a la Biblia cuando se cita la Biblia? Amén. Ok, bien, buenísimo. Y. O sea, ¿cu cuál, es, cuál es. ¿Cuál es el. El, el meollo de la cuestión. Dice, bueno, algunos están diciendo acá, y no es célibe, y el celibato. Bueno, pero pará, pará. Capaz que no lo sabías, no sé, David, cuál es tu procedencia, capaz que no lo sabía, pero el celibato no es doctrina católica. El celibato es disciplina católica. Por eso es que vas a ver en la iglesia católica de Occidente, vas a ver casos de sacerdotes que están casados. Por eso es que en la Iglesia Católica de Oriente vas a ver casos, o, o, o ahí ya va a ser mucho más común, de sacerdotes que están casados. Porque no es doctrina, es disciplina. Y la disciplina es aplicable en ciertos contextos, pero puede cambiar si es que cambia el contexto. La disciplina puede cambiar si es que cambia el contexto, pero no es doctrina. Lo que no cambia es la doctrina. Y el celibato no es doctrina. ¿Se entiende? Entonces... Para aclarar, para aclarar, eh, el caso de la suegra de Pedro no contradice ninguna doctrina católica. Ahora, recuerden nuevamente: a cada cosa que la Biblia dice y cuando se la cita, ¿nosotros qué decimos? Amén. Porque lo dice la Biblia. Amén a eso. Es palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué querés demostrar? ¿Qué, qué pretendés demostrar? Cuando decís, a nadie le llamen padre, ¿qué es lo que estás queriendo mostrar? ¿Qué es lo que querés demostrar? ¿Que a los sacerdotes no le podemos llamar padre porque estaríamos contradiciendo a Jesús? Ok, bien, te lo tomo. Suponete que te doy el beneficio de la duda y te lo tomo. Digo, ok, bien. Bueno, pero ¿cuál es el alcance entonces de ese mandamiento de Jesús? Yo no le puedo decir absolutamente más a nadie padre en ningún tipo de circunstancias, en ningún tipo de contexto porque Jesús, Jesús dijo, no llames a nadie padre. Eso es lo que me... O sea que a mis padres biológicos, yo ya no... A mi padre biológico, yo ya no le puedo llamar padre. Este domingo se celebra el Día del Padre. Yo ya no puedo decir más feliz Día del Padre a nadie porque Jesús dijo que a nadie llames padre sino solamente al Padre Celestial que está en lo alto, en el cielo. Ya no podemos celebrar más el Día del Padre. Se termina, se cancela todo. Alguien que llame a... Los cristianos alrededor del mundo y que le digan, che, muchachos, este domingo que es el Día del Padre no se celebra, no se dice más feliz Día del Padre. ¿Por qué? Porque hay un solo Padre y es el que está en los cielos. Así lo dijo Jesús. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el alcance de este mandamiento? ¿Cuál es el alcance de este mandamiento? Porque si a nadie podemos llamar Padre, excepto solo Dios. Bueno, no llamemos a nadie padre, no solamente al sacerdote, sino también a tus padres biológicos. Claro, sería como dice la esquina de la nada, el día del progenitor. Es muy progre esto, ¿no? Día de los cuerpos progenitores, ¿no? Imagínate, una cosa rara, extraña. Pero como nadie, creo que nadie con sentido común estaría en desacuerdo de seguir llamando a nuestros progenitores masculinos padres. Como ya nadie estaría en desacuerdo con eso, creo, con sentido común, la pregunta es, bueno, pero entonces, ¿cuál es el alcance? ¿Qué es lo que pretendía enseñar Jesús? ¿No ven que cuando uno aplica el sentido común, la lógica, te das cuenta que esta clase de acusaciones no tiene ningún tipo de sentido? Espero yo no ser el... Espero, espero... A ver. Quisiera, no quisiera, no quisiera estar en los zapatos del papá de Living Waters, ¿no? Imagínate el papá de Living Waters, hijo, buenos días, buen fin de semana, hijo querido, muy buenos días, progenitor, ¿cómo le va? Pe pero soy tu padre, no, 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 no viste que la Biblia dice que no podemos llamar a nadie padre. Jesús dice que no podemos llamar a nadie padre. Buen día, progenitor, ¿cómo le va? Una cosa de loco. ¿Se está entendiendo? Seguimos, avanzamos. Iglesia católica, cuando llegué a ser adulta, no me sentí alimentada. Así que me salí del catolicismo y me fui al, al cristianismo. Y fue una iglesia cristiana donde. Me salí del catolicismo y me fui al cristianismo. Esto también, chicos, quiero decir que esta distinción entre catolicismo y cristianismo es por culpa también de los católicos, ¿eh? Porque muchos católicos no aceptan el título de cristiano. No sé por qué, no lo entiendo. Te, te soy honesto, no lo entiendo. Si el catolicismo no es cristianismo, entonces qué es, qué es. Si el catolicismo no es cristianismo, ¿qué es? Entonces, discúlpenme, pero esta distinción también, también es culpa de los católicos, porque los católicos cuando vos sos cristiano, no, yo soy católico, pero ¿qué acaso es distinto ser católico a ser cristiano? No, vos sos cristiano, claro que soy cristiano, soy, soy cristiano católico, pero soy cristiano, porque soy seguidor de Cristo, porque Cristo fundó mi iglesia. ¿Se entiende? Entonces, eh, muchas veces cuando se cede en el vocabulario de esta manera, y es como que ya está. O sea, vos mismo estás entregando ahí el título. Yo fui alimentada. ¿Leías la Biblia cuando eres católica? No, la verdad no. Fui a la catequesis y me entrenaron ellos, y de verdad, no era. No estaba la Biblia. ¿Recuerdas el... ¿A qué catequesis fue que no estaba la Biblia? Discúlpenme. En la catequesis, ¿qué se enseña? sino el catecismo. ¿No? O estoy equivocado. O se enseña los cómics de Marvel. No, no lo sé. Capaz que hay algún sacerdote que enseña. Cómics de Marvel. Capaz que hay algún sacerdote que enseña los libros de Harry Potter. No lo sé. Yo tengo entendido, yo tengo entendido, que en la catequesis se enseña el catecismo. Y toda aquella persona que nunca ha leído el catecismo, le recomiendo que adquiera uno, ni siquiera lo compre. No, no estoy diciendo pongas en gasto de comprarlo. Bájese uno por internet, un PDF por internet que es gratuito. Y léelo un par de páginas, no te, no te, no te digo eh, léelo entero, no, léete un par de páginas, solamente eso. Y vas a ver la cantidad de referencias bíblicas que hay. Disculpame, Mira, acabo de random abrir acá el Catecismo y ya tengo la referencia de Colosenses 1.15, tengo la referencia de Génesis 1.27, segunda de Tesalonicenses 2.7, primera de Timoteo 3.16... Tengo varias referencias bíblicas. Y mirá, random lo hice. A ver, a ver, a ver. Con los ojos cerrados. Mirá, lo acabo de abrir, ¿eh? Primera de Corintios 11:26, Hechos 27, eh. Hechos 2:42 al 46. Primera de Corintios 11:26. Eh, a ver, de este otro lado. Bueno, de este otro no tengo, pero ya tengo cinco, cinco citas. Random fue, ¿eh? Así, ¿eh? O estoy equivocado, porque capaz que estoy equivocado. Y si estoy equivocado, corríjanme. Pero en la catequesis se enseña el catecismo y el catecismo está fundado en la escritura. Hacemos otra, otra random, ¿eh? random. Así, uy, uh, me fui al índice, nada que ver. Para, para, no vale, ¿eh? me fui al índice, nada que ver. Vean que es random. Acá está, random, ¿eh? random. ¿eh? Mira. Uy, acá, mira, acá, acá tenemos para. para. Estoy, estoy en el catecismo, ¿oh? mirá, mirá, estoy en el catecismo. Primera de Corintios 6, 11. Gálatas 3.27, Primera de Juan 1.8, Lucas 11, 4. Efesios 5.27, Efesios 1.4, 4. Eh, Marcos 1.15, Salmo 51. Salmo 19. Lucas 22, 61. Apocalipsis 2, 5 al 16. Son todas las citas que me aparecen abriendo el catecismo random. ¿eh? Tenemos que armar un segmento, catecismo random. Entonces, ven cómo que la, la catequesis, que en la catequesis se enseña el catecismo, no quiere decir que no se enseña la Biblia. Muchachos, está plagado de citas bíblicas el catecismo. Primero eso. Segundo, ir a misa es tener un, una, un contacto directo con las escrituras. Ah, pero yo no veo en misa a nadie con su Biblia bajo el brazo. Es cierto, es verdad. Vos comúnmente vas a la misa y no encontrás como en las iglesias evangélicas, gente que va con la Biblia y se pone a revisar las escrituras, lo que se está leyendo. Es cierto, pero ¿por qué? Porque la lectura de las escrituras. Está pensado para que la gente la oiga. ¿Y por qué que la oiga y no la lea? Porque correspondiendo con lo que enseña la Biblia, dice, ¿la fe viene por dónde? ¿Por el leer? ¿La fe viene por los ojos? ¿Cómo dice la escritura? La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Dice eso la Biblia o no dice eso la Biblia? Lo dice la Biblia. Y recuerden, como nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios infalible e inerrante, ¿qué es lo que vamos a decir a eso? Amén. Amén. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por ende, los católicos tienen por costumbre atender la lectura de la escritura en la misa atender la escritura, la lectura de la escritura en la misa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, todo aquel que haya asistido a misa sabrá que se hacen múltiples lecturas de las escrituras. En la medida en que más misas asistís, más lecturas vas a oír. Entonces, ni siquiera, a ver, por un lado, mecanismo de la iglesia católica, al oh, romanismo, mecanismo romanista. ¿Está bien? Número uno, tenemos la escritura, que creemos todos los católicos que es inspirada por Dios, inerrante e infalible. Amén a eso. Número dos, tenemos el catecismo, en la catequesis, que como han visto, abrimos random cualquiera de sus cientos de páginas y tenemos múltiples citas de, los, de, de las escrituras en ella. Número dos. Y número tres, asistís a misa y llegás. A la escritura oyéndola, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se lee en la misa? La palabra de Dios, las escrituras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Pude ser claro? ¿Pude ser claro? ¿Pude explicar mi punto de forma perspicua? Continuamos. Continuamos, bien, continuamos. ¿El ¿Catecismo, los diez mandamientos? Sí. El catecismo católico en realidad omite el segundo mandamiento. Lo sacaron y dividieron el décimo. El segundo mandamiento, si te fijas en Éxodo 20, el primero es, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Ese ha desaparecido del catecismo católico y dividieron el décimo para que sigan habiendo diez. Así que cuando le pregunto a un católico cuál es el segundo, ellos dicen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, que es el tercero porque no saben que falta el segundo. Este es el comediante George Carlin, que creció siendo católico irlandés. Pará, 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 pará. La iglesia católica mutiló el segundo mandamiento. ¿Cómo es eso? Está mi buen amigo Will de Enfoca tu Fe, querido. Te mando un abrazo enorme, amigo. La Iglesia Católica mutiló el segundo mandamiento. Lo cortó. Claro, porque el segundo mandamiento ataca el tema de las imágenes y no te postrarás ante ellas y cosas por el estilo. ¿O estoy equivocado? La Iglesia Católica mutila el segundo mandamiento. ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes han oído hablar, mencionar eso? Yo lo escuché en varias oportunidades. Está mi amiga Fati, genia. Te quiero mucho, querida. ¿Qué es lo que dice? A ver, dice. Santi, reacciona a la entrevista del padre Roberto de Rueda. Él al final concluye cosas muy interesantes. Su convivencia con protestantes lo llevó a ser autocrítico y eso me parece muy bueno. Genial, lo vamos a reaccionar, eh, Fatih. Te mando un abrazo enorme. Entonces, reitero: reitero. La Iglesia Católica mutila los mandamientos. Ok, bien. En este preciso momento, presta atención: tengo la, la traducción inspirada por el Espíritu Santo de la Reina Valera 1960, y tengo acá una Biblia católica. ¿Está bien? Biblia protestante, Biblia católica. Esta tiene los apócrifos o deuterocanónicos. Y esta no. Bueno, esta es la Reina Valera 1960. Esta es la Biblia católica. ¿Estamos bien? Ok. ¿Qué les parece si leemos ambas versiones? Vamos a leer ambas versiones. Los diez mandamientos, Éxodo capítulo 20, verso 1 en adelante. Y habló Dios. Todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni de las aguas ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, es evidente el pasaje. ¿Está bien? Es evidente el pasaje. Ok, vamos a ver a ver qué es lo que dice la Biblia Católica de este pasaje. Éxodo capítulo 20, nuevamente Éxodo capítulo 20, los Diez mandamientos. Se titula de la siguiente manera. Leo la Biblia Católica, dice lo siguiente. Entonces Dios pronunció estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto de un lugar de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí u otros dioses, perdón, delante de mí. No te harás. Para, 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 para. Todos aquellos que tengan una Biblia católica, por favor, abran en Éxodo capítulo 20, verso 4 en adelante. Porque supuestamente la Biblia, los católicos mutilaron este texto, ¿no? No te harás ninguna escultura ni ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación si ellos me aborrecen. Eso dice Biblia Católica, pero dice lo mismo que la, 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 la traducción inspirada por el Espíritu Santo de la Reina Valera 1960. Dice lo mismo. ¿Cómo es esto que lo mutilaron? Ay Dios, dice. Para para pará. pará, pará. Este, este comentario me encantó. Mutilaron no de las Biblias, sino del Catecismo. Ok, bueno. Pero yo quiero ir paso a paso. ¿Por qué muestro que en, el, en la Biblia está la Biblia Católica? ¿Por qué? Muchachos, si vamos a creer en una conspiración, si vamos a creer en una conspiración, tiene que estar bien hecha la conspiración. Si del catecismo se mutila ese, ese pasaje o ese mandamiento y el catecismo está fundado en la Biblia, entiendo de que en la Biblia tuvieron que también haber trastocado algo, porque si no, cualquier católico que tenga un catecismo y que quiera chequear lo que dice el catecismo en su Biblia católica, se va a encontrar con que dice, pero pará, campeón, acá dice otra cosa. Entonces, como, como vemos... En la Biblia católica aparece el pasaje en cuestión. Una Biblia católica, el católico no va a creer que el catecismo es palabra de Dios en el sentido en el que la Biblia es palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante saber qué es lo que la Biblia católica dice en primera instancia. Entonces, he mostrado, he mostrado que la Biblia católica... Dice lo mismo que la Reina Valera 1960. Ahora, ¿qué les parece si vamos al catecismo? ¿Les parece que vayamos al catecismo? ¿Se los parece? ¿Les parece? Vamos al catecismo. Bueno, hay dos citas del catecismo que me gustaría señalar. Vamos al numeral 2084. No se llega a ver ahí, pero ustedes me tienen que creer. ¿Está bien? En este, en este espacio a mí me tienen que creer. 2084. Numeral 2084, y dice de la siguiente manera, analizando el primer mandamiento: al, a, Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Catecismo 2084. Numeral 2084. Dice: Dios se da a conocer recordando su acción todopoderosa, bondadosa y liberadora, liberadora perdón, en la historia de aquel a quien se dirige. Yo te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre. La primera palabra contiene el primer mandamiento de la ley. Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. No vayáis en pos de otros dioses. No vayáis en pos de otros dioses. Dato de vital importancia para el desarrollo de nuestro argumento. La primera llamada y la justa exigencia de Dios consiste en que el hombre lo acoja y lo adore como Dios, porque Él es el verdadero Dios y dice, no vayáis en pos de otros dioses. El primero de los preceptos, estoy leyendo ahora el numeral 2086. El primero de los preceptos abarca la fe, la esperanza y la caridad. En efecto, quien dice Dios, dice, dice un ser constante, inmutable, siempre el mismo, fiel, perfectamente justo. De ahí se sigue que nosotros debemos necesariamente aceptar sus palabras y tener en él una fe y confianza completa. El él es todopoderoso, clemente, infinitamente inclinado a hacer el bien. ¿Quién podría no poner en Él todas sus esperanzas y quién podrá no amarlo contemplando todos sus te los tesoros de bondad y de ternura que ha derramado en nosotros? De ahí esa fórmula que Dios emplea en la Sagrada Escritura, tanto al comienzo como al final de sus preceptos. Yo soy el Señor. Ok, ese es el primer mandamiento. Pero fíjense qué interesante lo que dice el numeral 2110. Dice lo siguiente, no habrá para ti dioses ajenos delante de mí u otros dioses delante de mí. Dice numeral 2110, el primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión. La superstición representa en cierta manera una percepción por exceso de la religión. La irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. Numeral 2112, Catecismo de la Iglesia Católica, dice lo siguiente, el primer mandamiento condena el politeísmo. El primer mandamiento condena el politeísmo. Fíjate cómo ahora cambia. Ahora ya no es más. Cortaron el segundo mandamiento. Ahora es, ¿y por qué no lo aplican? Fíjense qué interesante que es. Ahora va cambiando el argumento. Numeral 2, 2112 dice, el primer mandamiento condena el politeísmo. Claro, no tendrás otros dioses. Exige al hombre no creer en otros dioses que el verdadero Dios. Y no venerar otras divinidades que al único Dios. Otras divinidades, claro, idolatría es justamente eso. Otras divinidades. Creer en otros dioses. Rendirle culto a otros dioses. Eso es idolatría. Idolatría es condenar otros. Eh, cre, perdón, idolatría es creer en otros dioses. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos. Oro y plata, obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto, como ellos serán los que eh, lo hacen. ¿Cuántos en ellos ponen su confianza citando el Salmo 115? Dios, por el contrario, es el Dios vivo, que da vida e interviene en la historia. Fíjense, esto es lo que dice el catecismo. ¿oh? Para aquellos que piensan, ah, no, el catecismo, el, los católicos cortaron, perdón, estoy leyendo el catecismo que condena la idolatría. El catecismo condena la, la idolatría. La idolatría, numeral 2113, la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, es una tentación constante de la fe, consiste en divinizar, presten atención a lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, consiste en divinizar lo que no es Dios. Divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en el que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. ¿Por qué? Porque se diviniza. ¿Se entiende? No está para nada mutilando el texto. Lo está aplicando. ¿O acaso no es esto lo que dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna escultura ni ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, debajo de la tierra o, del, o, o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ella ni les rendirás culto. ¿Cuál es el contexto? La idolatría. No tendrás dioses ajenos. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice el catecismo. Entonces la pregunta es ¿por qué siguen diciendo que el catecismo de la iglesia católica mutiló el segundo mandamiento? Es explícito acá. Acá está diciendo, no tendrás otros dioses, condena la idolatría. ¿Saben por qué el catecismo condena la idolatría? Porque la Biblia condena la idolatría, porque Dios condena la idolatría, porque la idolatría, la idolatría te lleva al infierno. Y es por eso que la Iglesia Católica condena la idolatría. Ahora la pregunta es, ¿qué es idolatría? Bueno, es divinizar la criatura, es considerar que la criatura es creador, es Dios. Claro, vamos a decir, ¿no? Campeón. Pero la veneración a los santos no es equivalente a idolatría. ¿Por qué? Porque al menos que encuentres algún católico que crea que María o cualquier santo es Dios que habría que corregirlo, a menos que encuentres un caso así, yo no he visto nunca un caso de un católico que diga, che, yo creo que San José es el creador del universo y es un ser subsistente, es la divinidad. Yo no he encontrado ningún caso así. Si ustedes encuentran algún caso donde un católico crea que algún santo es Dios, Ahí lo tenés que sentar aparte y decirle, che campeón, estás equivocado, estás confundido. De hecho, la Iglesia católica condena eso. Pero no encontré yo nunca ningún caso. Ahora, si al, si mira, doy doy mi palabra públicamente. Si en algún momento encuentro algún católico que crea que los Santos son Dios, prometo delante de toda esta audiencia y delante de Dios decirle, che campeón, necesitas replantearte tus ideas y corregirlo. Prometo hacerlo, lo corregiré. Pero nunca yo encontré un caso donde un católico crea que un santo es Dios. Entonces eso no es idolatría. ¿Se entendió la explicación o no? ¿Se entendió la explicación? Continuamos. Continuamos. Los quiero, amigos. Saben de qué uso esta forma irónica y sentido del humor, pero no, no, no pretende ser ataques personales ni nada por el estilo. Solía ser católico irlandés, ahora soy estadounidense, ¿sabes? Uno crece. Escuchen con atención cuando menciona el sexto mandamiento. No matarás, creyendo equivocadamente que es el quinto mandamiento y claramente sacando esa creencia del catecismo católico. Para, 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 para. para. Ahora, aparte, yo hago una pregunta. Pregunta honesta. Pregunta honesta. ¿Me permiten hacer una pregunta honesta? ¿Me permiten hacer una pregunta honesta? ¿Quién número los diez mandamientos? ¿Quién los enumera? Ah, pero Santi, ¿no viste que los versículos están separados de tal forma? Campeón, ¿sabías que los versículos comenzaron a dividirse en la Biblia de la forma en la que nosotros la recibimos en la actualidad a partir del siglo XIII? Originalmente los autores no dividieron sus escritos en versículos y capítulos. Lo escribieron como un tratado entero, ¿no? así como un documento escrito eh, continuado, ¿no? La aparición de los versículos es recién a partir del siglo XIII. Entonces, ¿quién fue que dividió los mandamientos? Porque si tu justificación es la división de los, de los versículos, está un poco difícil. ¿Quién dividió los mandamientos? Pregunto, porque no lo sé. No sé quién... quién puso esta lista oficial que nos están mostrando en pantalla. Por Romano. Y del que no hemos hablado todavía, no matarás. Asesinato. El quinto mandamiento. Cuando esta mujer dijo que era una católica romana y que estaba en el ocultismo, alguien dejó este comentario. Esa señora Wicana no es católica y estos deberían ser los verdaderos diez mandamientos. Y luego lo citó. Evidentemente extraídas del Catecismo Católico Romano. Yo, el Señor, soy tu Dios. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Es el primero de los diez mandamientos. Pero luego se salta el segundo mandamiento, el que prohíbe. ¿Qué, ¿Qué puso mi amigo Will? Me están diciendo que A, ver, a ver. no lo encuentro. Acá está. Santi, léeme. La Biblia no da un listado de mandamientos 1, 2, 3. Eso no está ahí. San Agustín fue quien realizó la división en 10 y en esta juntó los primeros que hablan de Dios en, un, en uno solo. Sí, me olvidé. Eso, eso sabes que lo sabía y me olvidé de mencionarlo. Pero gracias, querido, por, por ahí. Siempre Will te tira la posta, así que le agradecemos mucho. Eh, es cierto. Es muy cierto lo que está diciendo. No hay un listado formal. No hay un listado oficial eh, presentado por la Biblia, ¿no? No, no, es que la Biblia, no es que en la Biblia te dice el primer mandamiento es este, el segundo mandamiento es este, el tercer mandamiento es este. No, no te lo dice así la Biblia. Muy cierto. Muchas gracias. Inclinarse imágenes y se va directo al tercer mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano. Eso es porque el segundo mandamiento fue el. Nuestro querido amigo Heminson Díaz dice: Hola, Santi, mi bro, ¿cómo estás? El problema, creo, es que mezclan venerar con la idolatría. Yo eh, obviamente creo lo mismo. Eh, el, el tema es esa confusión que hay, ¿no? Pensando que son sinónimos, venerar y, a, y adorar, eh, creen que es, es sinónimo, ¿no? Entonces creen que el venerar es idolatría. Eh, a mí me parece que pasa, pasa por ahí. Y, y, y ojo, yo no creo de que la mayor parte de, de, de la gente evangélica lo haga con una mala predisposición en absoluto. La mayor parte de la gente evangélica lo hace por tratar de ser fiel a Dios. En el, en el, con el objetivo de tratar de ser fiel a Dios es que son cuidadosos con, esto, con estos temas. Ahora, cuidadosos... Según qué punto de referencia, cuál es el punto de referencia objetivo que nosotros tenemos para decir, bueno, esto es lo que hay que respetar y esto, la palabra de Dios, ok, pero la palabra de Dios hay que interpretarla. Y ahí es donde viene el punto. Entonces, yo aplaudo a la gente que más allá de que pueda estar equivocada, trata de ser cuidadoso por su amor a Dios. Yo lo aplaudo de verdad porque tenemos que ser cuidadosos en lo que es sagrado, en lo que viene de Dios. Ahora, yo lo que hago es invitar a pensar a esta gente que es cuidadosa. No invito a pensar y decir, bien, pero ¿quién te ofreció ese listado? ¿Dónde cómo sabes de que la delimitación de cada uno de los mandamientos son los que vos estás exponiendo y no los que expone la Iglesia Católica? ¿Cómo sabes de que esta numeración de los mandamientos es la correcta y no es otra? ¿Cómo lo sabes? Aplaudo de que seas cuidadoso, pero ¿cómo lo sabes a eso? Se, ¿se entiende, yo me parece que pasa más por ahí. Gracias, querido Harrison, por el superchat, querido. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por la ayuda. Por, por favor, si pueden poner like a la transmisión, tenemos casi mil personas en el chat y solo 468 likes. Por favor, su like me ayuda a llegar a más gente. Eliminado y el décimo fue dividido en dos para que nadie se dé cuenta que ha sido eliminado. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Esto de que el décimo ha sido dividido en dos para... ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes de que hubo una reunión secreta con el Papa Francisco, con las principales autoridades y poderes del mundo? Probablemente estaba Elon Musk también en esa reunión y, y, y el Zuckerberg, Mark Zuckerberg. Y dijeron, bueno, ¿qué hacemos para confundir a la gente? Ok, a mí me parece que el último de los mandamientos de la Biblia tendría que ser dividido en dos. Oh, ok, ¿hay algún documento oficial que... De, o algún testimonio de alguien que diga, che, yo, yo conozco las intenciones, ¿eh? yo sé que la razón por la que fue esta, esta, ¿alguien tiene dicho documento testimonio? Si lo tiene, pásemelo que lo reacciono. Ahora, este, este, y, y hay que, hay que, hay que, hay que, hay que yo, yo a mí se me hace, y esto es una crítica que le hago al católico de a pie. ¿Me permiten hacer una crítica al católico de a pie? A mí me parece que hay veces que hay ciertos temas que los subestiman porque no están pudiendo ponerse realmente en los zapatos del protestante, de la cosmovisión del protestante y de la cultura del protestante. ¿Por qué? Porque para el protestante ver esto, esto es equivalente a idolatría. Presten atención. Esto es equivalente a idolatría. Esto es equivalente a idolatría. Esto es equivalente a idolatría. Entonces a mí me parece que si el católico tiene la verdadera intención de poder llamar a la plenitud de la fe al protestante, al evangélico, tiene que contemplar estas cosas, pero no por darle la razón, porque reitero, a ver, nadie va a pensar de que yo creo que esto es idolatría, yo no creo en absoluto que esto sea idolatría, pero el evangélico común, el común denominador del evangélico, al ver estas imágenes, le choca, le choca y le causa la impresión de que esto es idolatría. Entonces, a mí me parece que hay veces que el católico toca de forma muy superficial el problema planteado por el protestante y no, se, no le permite el tiempo ni la importancia que el protestante le da al tema. Entonces, yo creo que el católico, si verdaderamente pretende llamar a la plenitud de la fe al protestante, al evangélico, el católico debería darse mayor tiempo y deber, debería tener mayor caridad para exponer su caso para exponer sus ideas y darle el tiempo necesario al protestante para que pueda de alguna manera entender estas cosas. Porque recuerden de que nosotros no somos robots orgánicos, que le presentamos un silogismo y automáticamente por, eh, eh, por, 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 por lo bien estructurado que está el argumento, cambiamos la manera de pensar. No, el ser humano es algo más allá que mero ser intelectual. Es también un ser cultural y la cultura también nos forma. Y este es un problema cultural para el protestante. Va a pensar de que, porque este problema cultural lo va a justificar en su teología, en su interpretación bíblica, pero en última instancia este es un problema cultural, te choca, y dado que te choca, tratás de justificarlo mediante tu interpretación personal de las escrituras. Pero a mí me parece que el, 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 el católico tendría que darse el tiempo y darle el tiempo al protestante para que pueda de alguna manera pensar fríamente estas imágenes. Porque una cosa es cambiar la manera de pensar uh, mediante... Uh, uh, una cosa, perdón, una cosa es cambiar la manera de razonar respecto a algo. Y otra cosa es cambiar toda una formación cultural en la que me encuentro inmerso. Son dos cosas completamente distintas. Lo que a mí, la, la, la formación cultural que he recibido durante tantos años no se cambia con un argumento. El argumento no es capaz de cambiar mi formación cultural. ¿Se entiende? Y ahí es donde el católico debe tener mayor paciencia con el protestante. Debe tratar de ponerse en los zapatos del protestante para ser eficaz a la hora de transmitir la verdad del Evangelio, la plenitud del Evangelio. Tiene que ser paciente. Tiene que darle el tiempo. No se tiene que enojar con facilidad. Y noto que muchos católicos muchas veces como que se exasperan con facilidad. Y entiendo de que esto tiene todo un historial. ¿Por qué? Porque si te están diciendo todo el tiempo, idólatra, idólatra, llega un momento donde vos decís, no, campeón, no me como una más. no me... Pero hay que hacer todo el esfuerzo para tener la mayor paciencia posible. Una cosa es el malintencionado, otra cosa es la persona que honestamente está buscando la verdad y que esto le choca. A esa persona le tenés que tener paciencia, caridad, le tenés que explicar una y otra vez y no importa si años le cuesta poder entender estas cosas, no importa, te tenés que dedicar a la paciencia, a desarrollar la paciencia para poder de alguna manera ser un instrumento útil en manos de Dios. ¿Se entiende? Esto de verdad, eh, de verdad creo que, 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 que es necesario que el católico lo, lo tenga en consideración, de verdad, porque veo que hay muchos católicos con muy poca paciencia, que automáticamente tratan a los protestantes como si fuera, ah, no te estás dando cuenta que esto es obvio, sos tonto, no te das cuenta que esto es obvio. No, muchachos, primero no es así, ese no tiene que ser el espíritu, pero además, eh, el tema cultural no es tan obvio. Cuando vos te encontrás en un lado, vos decís, pero no es obvio, pongamos el ejemplo de los ateos, pero no es obvio que Dios existe y para el ateo no es obvio que Dios existe. Para el honesto, otra cosa es el deshonesto, no, para el honesto, para el musulmán, anda a predicarle a un musulmán, anda a hablar con un misionero que está misionando en países árabes, con, con predom, pre, pre, eh, predominantemente musulmán. ¿Pero qué? ¿Un argumento no es suficiente para que el musulmán se haga cristiano? No, hay veces que tarda años. ¿Por qué? Porque la carga cultural es tan fuerte que algunas veces hasta supera la fuerza de los argumentos. La carga cultural y tradicional de cómo ver la religión es tan fuerte que algunas veces esa fuerza supera hasta la de los argumentos. Entonces tiene que ser paciente. Tiene que ser paciente. Si verdaderamente tenés, querés tener un espíritu evangelístico de compartir la plenitud de la fe con la persona que todavía no, habrá, no ha abrazado la fe católica, tenés que ser paciente y amoroso. Si no, la cosa no va a servir. Perdónenme si alguno ofendí, pero noto también esto, de que hay veces que no hay esa paciencia. Santi, reacciona al nuevo video de Enrique en el podcast de Jordi. Argumenta a favor de la existencia de Dios. Mañana lo vamos a hacer, Santi. Mañana lo hacemos a eso y probablemente lo tengamos a nuestro buen amigo Enrique aquí. Así que te espero mañana, querido. Gracias por el superchat. ¿eh? Chesit Saez dice: Santi, yo estoy en proceso de conversión al catolicismo. Y es verdad esto. Es lo que más me choca. La veneración tan radical a las vírgenes y los santos. Es un tema cultural y es lo que más cuesta, chicos. A mí lo que más me costó fue esto. Lógicamente, lógicamente, y hasta el día de hoy muchachos, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, lógicamente yo sé que esto no es idolatría, pero hay veces que me encuentro en algunos contextos donde todavía me choca y yo sé que no es un choque racional, porque yo ya he entendido intelectualmente hablando, ya he entendido que esto no es idolatría, yo sé que esto no es idolatría, pero culturalmente hay veces que ciertas cosas todavía me chocan. Entonces, por eso digo, hay que ser paciente, hay que ser amoroso, hay que esperar y hay que orar mucho, porque la convicción y la paz en el corazón que necesita un protestante, un musulmán, para convertirse en la fe católica, solamente viene y procede por medio del obrar del Espíritu Santo. Nosotros, recuerden, no somos robots orgánicos que le sacamos un chip y le ponemos otro y automáticamente somos otra persona. No, hay todo un contexto cultural que debe no menospreciarse. Gracias, Yesid, por el superchat, querido. Te mando un abrazo eh, enorme. Ahora voy a leer algunos comentarios, espero que no me estén bardeando. <laughs> Santiago, ¿por qué perder el tiempo venerando a la Virgen cuando pueden hacerse más por el Evangelio, por llevar las buenas nuevas de salvación, por exaltar el nombre de Cristo, etcétera? Bueno, acá, este es otro planteo, Ray. Gracias por el superchat, querido. Este es otro planteo. ¿Por qué pensar de que al venerar a los santos es una pérdida de tiempo? ¿Por qué pensás eso? Te doy un ejemplo. Independientemente del lugar en donde se encuentre el santo, si ya ha partido con el Señor o todavía se encuentra en este plano existencial, biológico, espaciotemporal, independientemente de dónde se encuentre el santo, vos considerás de que las personas que caminan en santidad con Dios, que son que tienen que caminan en amistad con Dios y que son dignas de imitar, honrarlas es una pérdida de tiempo? Suponete que vos tenés ahora delante tuyo a alguien que camina en amistad con Dios y que es un verdadero ejemplo a seguir. ¿Honrar a esa persona te parece una pérdida de tiempo? Creo que cualquier persona con sentido común dirá no. ¿Cuántas veces nosotros no hemos honrado a nuestros padres? por el comportamiento y la forma de vivir que han tenido. Los honramos. ¿Te parece que esa honra es una pérdida de tiempo? No, en absoluto, para nada. ¿Por qué cambiaría, cambiaría la cosa dependiendo del plano en el que se encuentre? Si se encuentra aquí en esta vida terrenal, bueno, no es una pérdida de tiempo. Pero si es una pérdida de tiempo, si se encuentra en la presencia de Dios, ¿por, por qué cambiaría? Para nada es una pérdida de tiempo, en absoluto para nada, en absoluto. De hecho, es corresponder con lo que el mensaje bíblico dice. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Imitar a los santos es venerar a los santos. Y el mismo apóstol Pablo parece enseñar de que no es para nada una pérdida de tiempo, sino que es algo que debe practicarse. Pablito Cobo, querido genio crack, cómo estás? Abrazo, Santi. La Iglesia siempre ha condenado la idolatría, pero como en todos lados hay gente poco preparada en, en el centro de nuestra fe eh, eh, preparada. El centro de nuestra fe es la Eucaristía, totalmente, querido, totalmente. Gracias por tu comentario y a todas las personas que a, to, a todas las personas que nunca participaron de una misa les invito a participar por una curios, por curiosidad nada más. Háganlo por curiosidad, a ver qué onda, como si fuera un plan turístico, por lo menos, métanse en una misa en algún momento que puedan, quédense ahí sentaditos quizás al lado de la puerta, no sé, para no sentir y vean, presencien y después saquen sus conclusiones. Harrison dice, ahí tienes razón, mi bro. Una pregunta. Cuando tú tienes fotos de un ser fallecido y tú le das besos a la foto y le, man, y le pase la mano, ¿tú estás haciendo idolatría o haces que esa persona? O lo haces, esas personas te traen recuerdo. Claro, ahí ese es el famoso ejemplo. Yo por dar un ejemplo, mira. Esta es una foto que tengo con mi esposa, el mundo marino. La ballena es la del medio, ¿no? porque estoy medio gordito yo. El, el delfín es el del medio. Suponete que yo estuviera lejos de mi esposa. La amo, la extraño. ¡Ah, oh, qué okay, declaración de amor, papá! Suponete que hace tiempo que no sé que, que la extraño, no, no, por alguna razón no la puedo ver y demás. ¿Estaría mal si yo me pongo delante de ella y acaricio su foto? Suponete que mi no sé, mi esposa estuviera pasando por un problema de salud está internada. ¿Estaría mal que yo llore delante de su foto tocando su foto? Y hasta le hable a la foto, ¿estaría mal? ¿Sería idólatra? Creo que nadie con sentido común diría diría de que esto es ser idólatra para nada. En absoluto. Entonces, ¿por qué sí lo es con los héroes de la fe? ¿Por qué esto que yo hago con mi esposa no lo podría hacer con una imagen de la Virgen María? ¿Por qué? Si en definitiva la Biblia reconoce en el libro de los Hebreos a los héroes de la fe, ¿por qué a estos héroes de la fe yo no los podría tratar de la misma manera? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué obstáculo habría? ¿Se entiende? ¿Qué problema habría? Y si te arrodillas, dice Jonathan, pero el arrodillarse, fíjate qué interesante que es porque el arrodillarse no es equivalente a creer que lo que tenés delante es Dios. El arrodillarse no es equivalente a creer que lo que tenés delante es Dios o es algo divino. Arrodillarse es reconocer quizás que quien tenés delante representa a ese Dios, no que es Dios, sino que representa a Dios. Por dar un ejemplo, en el Antiguo Testamento hay varios pasajes que si quieren los buscamos, no tengo problema. Yo sé que la mayoría de ustedes los conoce. Pero hay un montón de pasajes donde en el Antiguo Testamento la gente se postraba delante de los reyes o se postraba delante de los profetas. Ahora, ¿por qué se postraba delante de los profetas? ¿Porque creían que el profeta era Dios? No, porque creían que el profeta era un representante de Dios. Que era un profeta de Dios. No se postraban por lo que el profeta era o por quién era el profeta. Se postraban por lo que el profeta era delante de Dios. En definitiva, postrarse delante del profeta era postrarse delante del Dios del profeta. De la misma forma pasa en la actualidad. Cuando, cuando alguien recibe a un enviado del presidente de los Estados Unidos, lo recibe como si fuera el mismísimo presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está en representación de... Lo mismo pasa. ¿Se entendió el planteo? ¿Se entendió mi respuesta? No sé si pude ser perspicuo. Fati, vos me habías mandado ahí una pregunta, no te la leí. Perdón, me, me, me estanqué demasiado, ¿no? No sé si quieren que sigamos con el video o... Bueno, igual todas estas aclaraciones tienen como objetivo, recuerden, de que mi objetivo acá es llamar a la plenitud de la fe, tal y como me ocurrió a mí, a todos aquellos hermanos evangélicos que se están preguntando, che, ¿hay algo más? Sí, yo te digo sí. Esa plenitud de la fe la encontrás en la Iglesia Católica. Por eso es que todas estas apreciaciones... Por eso es que en todas estas apreciaciones me detengo, porque yo sé que para muchos es más de lo que han escuchado muchos años, pero para otros puede llegar a ser algo que, que puede de alguna manera acercarte a la plenitud. Santi, a mí me choca, y eso que siempre he sido católico, yo siempre digo que debemos educar a los fieles para que no caigan en el fanatismo. Bueno, eso ya es otro tema, ahí ya es otro tema, pero te agradezco mucho el, el comentario, Salvador. Muchas gracias de verdad por tu comentario y por tu super chat. Bueno, estamos bien hasta acá. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Quiero quiero, quiero leer el chat para ver a ver cómo vamos. Perspicuo, dice Teresa. Gracias querida. Y yo creo que ahí donde la Biblia hace diferencia, te puedes arrodillar. Es acto de respeto no adorar. Totalmente, Henrinson. Totalmente, totalmente. Es como dice acá ex, Excelense. Dice, a Pedro también la gente se le arrodillaba. Totalmente. Y nadie creía. A ver, nadie creía que... Y fíjate qué interesante que es. Porque cuando el apóstol Pablo entendió, cuando el apóstol Pablo entendió de que los estaban confundiendo con dioses, Pablo dice, no, para, pará, 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 pará. Mirá que nosotros no somos dioses, somos meros servidores del Dios altísimo. Entonces, fíjate la distinción que hacían los apóstoles. Dice, Santi, ya me volví a spam, gracias a ti. Vuelvo a pegar el comentario, dale, pegá lo que te quiero leer, Fati, te quiero leer. Bien, Santi, perspicuo, muy bien. Fantástico. Gracias, tenemos más de mil personas en el chat, queridos. Muchas gracias por, por siempre la buena onda, la compañía y el apoyo que recibo de todos ustedes. Es, solo si pueden poner sus likes, para mí sería fantástico. Totalmente de acuerdo contigo, Santi. A ver, acá, acá está mi, mi amiga Fati, dice. Santi, es que me parece que aunque no fue la intención de la iglesia, se salió de control como pasó con la serpiente de Moisés, que mejor decidió romper la estatua. Porque el pueblo se desenfrenó. Bueno, mira, este comentario me parece fascinante, Fati, porque pese a que por algunos católicos, algunos católicos, y este es un tema en el que yo no me voy a meter hoy, ni pretendo por ahora yo meterme, pero este es un tema que muchos católicos discuten en la actualidad. ¿Qué pasó? ¿Hay excesos? ¿Hubo excesos? Ca ¿Ciertos católicos cayeron en excesos? Eso va a ser una discusión que muchos católicos van a tener puertas adentro de la Iglesia Católica. Dicen, necesitamos eh, poder eh, eh, aplicar una mejor enseñanza para que no caigamos en excesos. ¿Está bien? Eso va a ser una discusión que van a tener varios católicos dentro puertas adentro de la Iglesia Católica. Es una discusión en la que yo no pretendo meterme el día de hoy ni por ahora no pretendo meterme. Pero de todas maneras, mirá, qué interesante que es Fatih. Porque identificar, suponete, suponete que existieran excesos. Identificar excesos te permite a vos venerar correctamente. Entonces, acá vos al reconocer, suponete que fuese así, vamos a caso hipotético, no estoy ni afirmando ni negando, suponete que fuese así, suponete que fuese así. El, el identificar que hay excesos a vos te permite practicar una veneración sana. Entonces, vos fíjate, Fati, cómo este comentario te muestra que más allá de la veneración, que te puede parecer o no un exceso en ciertos, en ciertos casos, más allá de eso, no hay impedimento para que abrases la fe católica. No hay impedimento. Porque por dar un ejemplo, vos podrías preguntarte como evangélica. Bueno, pero ¿no te resulta un exceso de que un hombre en México esté subiendo una montaña con una virgen cargándola en la espalda? Bueno, eso podría discutirse entre varias personas y dar sus puntos de vista. Pero acá el tema está en que la Iglesia Católica no te obliga a hacer eso para ser católico. ¿Se entiende? Entonces, el punto de la discusión acá es, ¿para ser católico es necesario hacer esas cosas que a vos te chocan? No. Eso que a vos te choca visualmente por una cuestión cultural no es obligación llevarlo a cabo, a aplicarlo en tu vida personal para ser católico. No es necesario. Por eso, el principal, la principal objeción que muchos evangélicos van a tener para hacerse católicos, que es eh, eh, justamente esto que ven, que es la veneración a imágenes, es justamente aquello que la Iglesia Católica no te obliga a practicar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el impedimento para hacerte católico si la iglesia no te obliga a hacer estas cosas? ¿Cuál es? ¿Se, ¿se entiende el planteo? ¿Se está entendiendo el planteo? ¿Se está entendiendo el planteo? ¿Vamos bien entonces? Entiendo que vamos bien. Vamos bien. Che, me agarró calor. Perdónenme. Cuando cuando me, cuando me sube ahí la. Me, me agarra calor. Muy bien. Buenísimo. Genial. Dice Big Dan que también es evangélico y le mando un abrazo enorme que siempre nos hace pregunta dice pero que la iglesia no haga nada para remediarlo no se me hace correcto la pregunta es ¿cómo sabes que la iglesia no hace nada? En el caso de que fuera así, recuerden, estamos hablando hipotéticamente. ¿Cómo sabes que la iglesia no está haciendo nada? ¿Cómo lo sabes? Yo te puedo garantizar de que la iglesia Puertas Adentro está llevando una labor magisterial en cuanto a la enseñanza a los católicos, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, ¿cómo sabes que no se está haciendo nada? ¿Quién te dijo eso? En el caso de que sea así, recuerde, yo no estoy afirmando ni negando, estoy simplemente poniendo el caso hipotético para favorecer el diálogo, porque mi intención es favoreciendo el diálogo, tratar de comunicar mi fe y, y transmitirles mi fe. Che, esto que te choca visualmente, no es necesario practicarlo. ¿Te choca que una persona escale una montaña con una virgen en las espaldas? ¿Te choca? Sí, van a decir el 99% de los evangélicos. Ok, te doy una noticia. Para ser católico no necesitas hacer eso. Entonces, si te choca, quédate tranquilo, no lo practiques, no lo hagas. Y podés vivir tu fe católica en perfecta armonía con la iglesia y con Dios sin practicarlo. Quédate más que tranquilo que no necesitas hacerlo si te choca. ¿Se entiende? La Iglesia por eso desde el Concilio Vaticano II permitió los grupos de laicos para apoyar la formación de laicos con la guía de sacerdotes y obispos, dice enfoca tu fe. Bien. Estamos bien, che, qué calor que me agarró cuando me pongo así efusivo, me agarra un calor. Papá, pa. encima se té estaba calentito, estaba como para una piña al estómago era. Bueno. Seguimos entonces. ¿Seguimos? ¿Continuamos? ¿Avanzamos? Qué calor que me está haciendo acá, papá. Pa. Seguimos, eh, perdón. Los estancamos un poco. Al final, resultó bueno el video. Me gustó, me gustó. Avanzamos. Bueno, avanzamos ahí, después de los superchats que nos envían, gracias a la gente. Ray González dice: Apocalipsis 22, 8, 9. Después me postré para adorar a los pies del ángel, pero el ángel dijo: Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los de que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Está fantástico. Amén a eso. Los católicos que vamos a decir, amén a eso. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, es, viene de las escrituras, es las escrituras. Y las escrituras son inspiradas y son infalibles e inerrantes. Entonces, amén a eso. Ray, te mando un abrazo enorme, querido. Gracias por el superchat. Pablo Cobo dice, muchachos, aquí se ve que Santi no ataca a los protestantes, ya que dentro de nuestra Iglesia Católica hay mucha falta de conocimiento y es ahí donde se separan. Oremos. Gracias, Pablito. Te mando un abrazo grande y recuerden, yo acá no pretendo enseñar nada a nadie. Simplemente, el objetivo de estos stream tiene comunicar mi fe, la fe que he abrazado desde el mes de octubre. Eh, y tratar de transmitírsela a gente que yo entiendo que eh, comparte la cosmovisión que yo hasta hace meses compartía. Entonces, si de alguna manera puedo ayudar a alguien mediante estos streams, eh, es buenísimo. El Daimos dice, Nid Remera, me lo dijo el viejito de Chomba Rosa, pero ya no se acuerdan la referencia, por eso no, no, la, no lo hice porque ya no recuerdan la referencia. Gerinson Díaz dice si arrodillar fuera idolatría ya tuvieras todos condenados porque te arrodillaste delante de tu esposa a pedirle matrimonio y si arrodillar es adorar, entonces se jodieron los que están en silla de rueda es, es cierto, es gracioso, pero es cierto, totalmente o sea, ¿cuáles son los límites eso es un tema muy, muy... ¿Cuáles son los límites? Si necesariamente arrodillarse delante de... Es necesariamente adoración que no me puedo arrodillar en ningún, bajo ningún tipo de circunstancia. ¿Quién pone los límites? ¿Se entiende? ¿Qué, ¿Quién pone esos límites? ¿Quién lo hace? Uh, y por último dice José Santa María, excelente manera de evangelizar. Denle like. Gracias, Josecito. Te mando un abrazo enorme y gracias por el superchat, querido. Seguimos. Cuando está ante la imagen de la Virgen y ante la imagen de Fátima, le pide que cuide a los pobres y a los excluidos al comenzar su pontificado. Dice Junior Mier, vengo de familia judía y es un poco incómodo para mí la veneración de las imágenes. Lo respeto, pero por mi educ educación y cultura es raro. Junior, vos sos católico, sos evangélico, decís vengo de familia judía, pero ¿pero qué sos? Entiendo, y por eso yo reitero: es un tema cultural y por eso hay que ponerle mayor atención, no hay que menospreciar el tema y, y, y hay que dar, tener un poco más de paciencia, porque esto no es un tema meramente del intelecto, esto es un tema cultural. Gracias por el superchat, querido. Crecí en una iglesia católica. Fui una escuela católica. Sí, soy católico romano. Crecí en una iglesia católica. Siempre he sido un cristiano, no soy lo que llamas un cristiano nacido de nuevo, no. Luis, te mando un abrazo grande, querido, gracias por el super chat. Fíjate lo que dice Junior, Junior dice católico ya, él se hizo católico y todavía sigue diciendo esto, sigue, sigue sintiendo esto, mejor dicho. Vengo de familia judía y es un poco incómodo para mí la veneración de imágenes, lo respeto, pero por mi educación y cultura es raro. Ven cómo es un tema cultural y de la noche para la mañana no te deshaces de ello. Los católicos tienen que entender esto. Si, si su intención es poder evangelizar, llevar la plenitud del evangelio, tienen que entender esto, que de la noche para la mañana esto no te lo sacás. ¿Se entiende? Mirá, Junior es católico y sigue sintiendo determinada incomodidad. Pese a que él entiende que no es idolatría, hay un algo cultural que todavía te acompaña y hay que ser paciente en eso, hay que entender a la gente y ser paciente. Oh, siempre tuve valores cristianos. Cuando algo es superfluo, ¿sabes lo que eso significa? ¿Superfluo? Superfluo significa algo extra. Si alguien es nacido de nuevo, es cristiano. Y si es cristiano, es nacido de nuevo. Así que decir cristiano nacido de nuevo es como decir que soy un doctor médico. No es necesario. Si soy doctor, soy médico. Correcto. Entonces, Carlos, necesitas nacer de nuevo para ser salvo. Jesús dijo eso en Juan 3. No creo en la filosofía de que. Si no has nacido de nuevo, no irás a un cielo, a un lugar mejor. No creo en eso. Entonces Jesús mintió? Y yo creo en Jesús, pero no necesariamente creo en esa declaración. Ahora volvamos a los mandamientos y veamos cómo te irá en el día del juicio final. Pues... Ahí están diciendo que no leí un superchat de José Jos, José Santa María. Sí, José Santa María ya, ya lo leí. Me comí algún superchat que no leí. Harrison, el Daimos, Pablo, Ray. No, ya los leí a todos, los leí a todos. ¿Puedes? Hagámoslo. ¿Puedes ser honesta conmigo? Lo seré. ¿Dios es primero en tu vida? Sí. ¿Lo amas con el corazón, mente, alma y fuerzas? ¿Amas a tu prójimo como a ti misma? Sí. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Sí. ¿Usarías el nombre de tu madre como una mala palabra? No lo haría. ¿Por qué no? Porque respeto a esa mujer, ¿sabes? Ella me dio a luz, me crió para ser quien soy ahora y nunca haría eso pero no respetas a Dios porque has usado ese santo nombre que los judíos piadosos ni siquiera lo pronunciaban porque es tan santo y lo reemplazas con una palabra que empieza con M, eso significa usarlo en vano, pues no darle honor, entonces no amas a Dios con el corazón, mente, alma y fuerzas. Has roto el primer y tercer mandamiento. ¿Sabes cuántas mentiras has dicho en tu vida? No te podría decir. ¿Bastantes? Bastantes. Cómo le llamas? Es el mismo mecanismo que vimos el día de ayer, ¿vieron? Ah, mentiste en tu vida, sí, sos un mentiroso Ah, hiciste, y sos esto Y cuando después, claro, después de la conclusión es Sos la peor basura, Satanás te mira y dice Ay, mi Dios, fíjate <laughs> Hasta el mismo Satanás se asusta Che, loco, qué mal tipo que sos ¿No? Porque este mecanismo, claro te, te lleva a decir, loco, soy la peor basura ¿Llamas a alguien que dice mentiras? Un mentiroso ¿Has robado algo alguna vez? Aunque sea pequeño Sí, así es ¿Cómo se le llama al que roba? ¿Un ladrón? ¿Y ¿Qué eres tú? Una ladrona. No, eres una ladrona mentirosa. <laughs> uh, sí. yo, no, yo no creo que le preocupe demasiado si alguien dijera su nombre. ¿Sabe? ¿Sabes lo que acabas de hacer? ¿Blasfemia? No, acabas de romper los primeros dos de los diez mandamientos. El primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo es: no te harás imagen, ya sea con tus manos o tu mente. Patrick, yo hacía eso antes de ser cristiano. Creas un Dios a quien no le importa la blasfemia, pero el Dios de la Biblia dice que la blasfemia es tan grave que incurre en la pena de muerte. Jesús dijo que si miras a alguien para codiciar ya cometiste adulterio en tu corazón. ¿Has mirado para codiciar? Así es. ¿Has tenido sí. relaciones sexuales antes del matrimonio? Así es. Isabel, este es el resumen. Esto es para ti, no es para mí. Yo no te juzgaría, no tengo ese derecho. Yo no te juzgaría, pero sos esto, sos la otra, sos el otro. Pará, campeón, baja un cambio. De hecho, pero. Tú me dijiste que es una mentirosa, ladrona, blasfema, fornicaria y adúltera de corazón. Si compareces ante Dios en el día del juicio y te juzgas según esos mandamientos, que la Biblia dice que lo hará, ¿serías inocente o culpable? Sería culpable. ¿Cielo o infierno? Sería el infierno. ¿Te preocupa eso? Sí, así es. Me preocupa a mí. Me rompe el corazón. ¿Veis? Sí, se nota. que termines en el infierno, ¿sabes lo que la Biblia dice que la muerte es en realidad? ¿Qué es? La paga. La paga. ¿Alguna vez has escuchado el versículo bíblico la paga? Esa, eso es mucha plata. ¿La paga del pecado es muerte? Sí. La muerte es la paga, es como un juez en un tribunal de justicia. Mira a un criminal atroz que ha violado y asesinado a tres señoritas, le dice, te ganaste la pena de muerte, esta es tu paga, es lo que mereces. Y el pecado es tan grave ante los ojos de un Dios santo que nos ha dado la pena de muerte. El alma que pecare esa morirá. Nos ha dado la pena de muerte. Entonces pensamos a la ligera del pecado. Sí, un poco de blasfemia, no puedo evitar usar el nombre de Dios en vano, algunas mentiras de vez en cuando y robar. Más la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué hizo Dios para los pecadores culpables para que no tengan que ir al infierno? ¿Sabes? No. Dios hizo algo maravilloso, pero no lo entiendes. ¿No sabes lo que es? Él sacrificó a su. Hablas de Dios, ¿no? Oy, oy. ¿De dónde sacan estos católicos? De verdad. ¿Hay algún grupo de WhatsApp de católicos light que dicen, che, loco, podemos entrevistarlos a ustedes, eh? ¿De dónde, de dónde los sacan? ¿De, de verdad? De, debe haber un grupo de Facebook, algo debe haber donde vos los encontrás a estos particularmente. Osvaldo Manríquez, querido, gracias por el superchat. Te mando un abrazo enorme. La próxima ¿Pues, vez escribime algo. ¿Entiendes las implicaciones legales de eso? Sí. Dime cuáles son. Él nos amó por Pero eso, ¿sabes? Hay una razón para que suceda eso. Para tener vida en la tierra. Bien, permíteme ponerlo de esta forma. Y, y dime lo que piensas. Los diez mandamientos que hemos visto se llaman la ley moral. Tú y yo rompimos la ley y Jesús pagó la multa. Eso es lo que sucedió en la cruz. Por eso dijo pagó consumado la es. Y y sabes? Si están en un tribunal y alguien paga tu multa, como las de exceso de velocidad, el juez. Ray González escribe, dice Romanos 3, 19, 20: Dice para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén a eso. Amén. Está citando la palabra de Dios, palabra infalible e inerrante, inspirada por el Espíritu Santo. Amén a eso. Amén. Eh, ahora, recordemos una cosa: las obras de la ley. ¿Qué es las obras de la ley? No son las buenas obras morales. ¿Obras de la ley? Es referencia a la ley. Antiguo Testamento. ¿Está bien? Entonces, vale la pena dicha aclaración. Seguimos. Gracias, Ray, por el superchat, querido. Te mando un abrazo enorme. Dios puede dejarte ir legalmente, puede decir, estas son muchas multas, pero te vas de aquí porque alguien las pagó. Dios puede legalmente dejarnos vivir, puede quitarnos la condena de muerte porque Jesús pagó la multa con la sangre de su vida y resucitó de la muerte y venció la muerte. Lo único que tienes que hacer para encontrar la vida eterna es apartarte de tus pecados perpetuamente. No juegues a ser un hipócrita, no digas que eres buen cristiano mientras mientes, robas, fornicas, blasfemas. Eso es engañarte a ti misma. Tienes que ser genuina y luego confía en Jesús como confías en un paracaídas. ¿Sabes lo que es? Y además sacarse esa pestaña. Perdón, no aguanto las pestañas, se la tiene que quitar. Por favor, dentro de ese todo ese cambio de vida que esta chica necesita que se quite las pestañas. ¿Es el temor de Dios? ¿Qué es? La Biblia dice que Jesús fue escuchado por Dios en el que temió. La Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor de Jesús. Gracias Yaka 007, 007 que por James Bond. Un abrazo eh, Santi, saludos de Paraguay. Católicos tibios ahí por todos lados. Éxito y aguante River y Olimpia. Más vale, papá. Jehová. Gracias por su de Jehová. Los hombres se apartan del mal. Lo que he intentado hacer y lo calificaré es poner el temor de Dios en ti. Si vas a saltar de un avión y lo harás sin un paracaídas porque pensaste que estarías bien, te colgaría fuera del avión por dos minutos. Ves hacia abajo y te da miedo y dices tengo que ponerme un paracaídas. El miedo es tu amigo, no es tu enemigo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y confía hoy. Pero miedo y temor no es lo mismo. Miedo y temor no es lo mismo que verás el temor de Dios, ese que he intentado poner en ti, es tu amigo. No hay que tenerle miedo a Dios, hay que tener temor de Dios, pero no hay que tenerle miedo a Dios. Guarda con eso. Digo, no tu enemigo, porque eso te conducirá a la cruz donde dirás, Dios ha estado mintiendo, blasfemando, fornicando y haciendo cosas que sé que están mal. Por favor, perdóname. Hoy pongo mi confianza en Jesús una vez y para siempre para que mis pecados sean perdonados. Y en el momento que hagas eso, tienes si la promesa de Dios que no miente, te dará la vida eterna en un instante como regalo gratuito. No tienes que ganártelo, no tienes que merecerlo. Se da porque Él es bueno, no porque somos buenos. A eso se llama asombrosa gracia, el favor inmerecido de Dios hacia nosotros porque Él nos ama. Él ama nuestras almas. ¿Vas a pensar en lo que hablamos hoy? Lo estoy haciendo, lo haré. ¿Tienes una Biblia? Sí. ¿Cuándo la leíste por última vez? ¿Cuándo la leí por última vez? Mm, no te podría dar una fecha. Es no una sé. carta de amor. Y no, con esas pestañas no puede leer ni el periódico. Por favor, me pone loco esas pestañas. Amor de parte de Dios para ti. Cuando te vayas en la tranquilidad de tu corazón, solo confiesa tus pecados a Dios, dile, Dios, perdóname, para crear un nuevo corazón y luego confía en Jesús, no en tu bondad, sino en Jesús. Asegúrate que tu fe. Ok, ok, ok. Según esta persona, entonces, el nuevo nacimiento se produce cuando te encerras en tu cuarto, le pedís perdón a Dios y le decís, dame un corazón nuevo. En ese preciso momento, Dios te hace salvo. Fíjense, porque esto va a ser de vital importancia para el desarrollo. De, 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 del planteo. Eh, acá es donde viene la famosa oración de fe. Acá es donde viene la famosa oración de fe. Yo recuerdo que cuando era evangélico he ido... Un día voy a hacer otro video en Luján y les voy a mostrar los lugares en donde, como protestante, como evangélico, he predicado y he llamado a los católicos al arrepentimiento. Me olvidé de hacerlo en aquella, la última vez que fui a Luján. Me voy a tomar el atrevimiento de ir otra vez a Luján y mostrarle todo eso. Pero yo recuerdo que iba a los católicos y les decía: Mirá, le tenés que entregar tu corazón a Cristo. ¿Cómo, cómo es esto? Porque también yo me cruzaba con cada católico, que es mamita querida. Le decía: Bueno, esto, esto, ta, ta, ta. más o menos era el mismo speech, el mismo discurso que el muchacho acá. Él decía, bueno, ¿querés aceptar a Cristo en este preciso momento? Sí, dale, lo quiero aceptar. Ok, repetí conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, te acepto como mi único salvador, te acepto como mi único salvador. A partir de ahora confieso que soy pecador, a partir de ahora confieso que... Y la persona repetía, finalizada, te pido que entres en mi corazón y que me des un, un, una nueva vida. No, no recuerdo cómo era el, el tratadito, encima tenía un tratadito. Ok, en el momento en el que la persona decía, amén, listo, un alma ganada para Cristo, literal, era así. Las cosas así no funcionan, chicos. No, 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 no. No funcionan las cosas así. Yo sentía incomodidad, dice Gerinson Díaz. Uno se crea eso, uno se crea eso porque los actos de respeto que uno usa de venerar, lo hace también cuando adoras. Para mí es con finalidad, lo haces adorar. Para mí es con finalidad, lo haces adorar o de respeto, ahí donde la diferencia... No te entendí un pomo, Gerinson. Perdón, Harrison, te agradezco por el superchat, pero mamita querida, le voy a pedir al chat GPT que te traduzca, porque no entendí nada de lo que me pusiste. Si alguien, si alguien me lo puede traducir a nuestro amigo Harrison, va a ser un golazo de medio cancha, de verdad. No te entendí, pero te agradezco mucho ahí por, por el superchat y los comentarios que envías. Eh, dice, Abel Osvaldo, en ese programa los católicos contestan más tonterías que una candidata promedio a mis universos. No, ahora ojo, hay candidatas a mis Universo que, 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 que están haciendo buena buen, están dando buenas respuestas. Guarda con eso. Esté en Jesús y no <laughs> en ti misma. Lo ¿Tiene sé. sentido? Tiene sentido? ¿Vas a pensar en esto? Lo haré. ¿Puedo darte lo haré. un libro que escribí? Sí, hagámoslo Sí, dale, hagámoslo. La gente me dice, si fuera a hablar a la Iglesia Católica o hablar con el Papa, ¿qué dirías? Le diría, déjame en tu balcón por 10 minutos, permíteme predicar el Evangelio al público porque nunca le oyeron decir, es necesario que nazcan de nuevo como Jesús lo dijo. Y yo... O sea, para, para, para. <laughs> para, 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 para. Si este hombre tuviera la oportunidad de hablar con el Papa, le pediría que lo deje ahí en el balcón. No sé cómo se llama ese balcón, ¿no? ¿Vieron donde, donde dice.? Eh, abemus, abemus Papam, ¿no? Dice. En ese balcón, dame los micrófonos, preparame todos todos reunidos en la, un grupo de WhatsApp de vuelta, ¿no? Reúnanse todos en la Plaza de San Pedro. Shh, todos ahí. Yo les voy a predicar por primera vez en su vida el Evangelio. Arrepentidos porque. Y nazcan de nuevo. Fu, chabón! Tenés que tener alta estima de vos mismo, de verdad, de verdad lo digo. No sé si es. Es para reconocer eso, pero tenés que tener alta estima. Yo no soy anticatólico, amo a los católicos romanos. No, si no, no, <laughs> se, se nota un montón. Después, después yo soy el antiprotestante, ¿no? Y quiero verlos en el cielo. El catolicismo. Ah, Mirá, fíjate qué interesante que es. los romanos y quiero verlos en el cielo. Yo no soy anticatólico, dice. Yo amo a los católicos y quiero verlos en el cielo. Fíjense de que la entrada al cielo, ¿qué la da? La da. El evangelicalismo. De vuelta, el famoso título, chicos. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia evangélica no hay salvación. Por eso es que va a predicarle a los católicos, porque los quiere ver en el cielo. O sea, si estas personas no le predican a los católicos, los católicos no estarían en el cielo. ¿Se entiende? La predicación que, le están, a, que están haciendo es para ver católicos en el cielo. O sea, mirá, te quiero compartir esto que Cristo me ha dado. Pará, pará. Cuando te convertiste a católico sentí un bajón, pero ahora estoy a un paso de hacer lo mismo. Gloria a Dios. Te mando un abrazo grande, Andrés. Querido, si en algo te puedo ayudar, sabes que me mandas un, un, un Instagram. Decime, soy y necesito, no sé, ayuda o algo por el estilo. Y con gusto, eh, charlamos en privado, querido. Te mando un abrazo grande y, y suerte con eso. Y, y siempre en oración, amigo. La oración es clave en todo esto. El catolicismo dice que la Iglesia Católica Romana es el único medio de la salvación, tiene que pasar por la Iglesia Católica, pero la Biblia dice que Dios es más grande que Pero es lo mismo que estás haciendo vos, ¿por qué? ¿No ves? ¿No ves? Te puso ahí de vuelta. ¿Qué significa no hay salvación fuera de la Iglesia? De vuelta, la gente se rasga las vestiduras diciendo, "¿Cómo puede ser de que los católicos digan? Pero estás diciendo lo mismo, hacerte evangélico es lo que te garantiza el cielo." Hacerte evangélico es lo que te garantiza el cielo. Y alguno podrá decir, como algún comentario en el chat apareció, ¿no? No, nosotros no decimos la iglesia evangélica, nosotros decimos Cristo y nacer de nuevo. Sí, pero ¿cómo yo sé de que abrazaste a Cristo, verdaderamente a Cristo, y naciste de nuevo? ¿Por qué congrego en una iglesia evangélica? Si yo no congrego en una iglesia evangélica, no nací de nuevo ni abracé a Cristo. ¿Se entiende el equivalente? Es como que reemplazan. Y esto es, desde mi humilde punto de vista, esto es la gran deshonestidad que hay del otro lado porque dice: no, 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 no no es que te tenés que sumar a la iglesia evangélica, tenés que aceptar a Cristo y nacer de nuevo bueno, ¿cómo yo sé que acepté a Cristo y nací de nuevo? porque congregás en una iglesia evangélica <laughs> ¿Se, ¿se entiende? Herrington Díaz dice I think that were different no, no, hasta ahí llegué Herrington, no sé si me estás te estás riendo del otro lado pero hasta ahí llegué con mi inglés. Te mando un abrazo, sobre Eso. Querido. El que quiera puede venir. Y cuando confías en Jesús, eres salva. No por obra, sino por gracia. Y ese es el mensaje. Les decimos a los católicos: no tienes que ganarte la salvación. Solo confía en Jesús. Es tan simple que un niño lo puede hacer. ¿Con ¿Cómo se confía en Jesús? Decime la verdad. ¿Cómo se confía en Jesús? ¿Qué quieres decir con confiar en Jesús? Simplemente me acuesto así, me tiro piernas para arriba y digo: Yo confío en Jesús. Ya está, soy salvo. ¿Qué quieres decir con confiar en Jesús? Confiar implica una acción. Si yo le digo a alguien confía en mí, es porque le estoy demandando que responda y actúe de una determinada manera. ¿Acaso eso no es obrar? Cuando yo le demando a alguien que confíe en mí, ¿no estoy demandándole implícitamente que obre de una determinada manera correspondiendo con lo que yo le digo? ¿No es eso? ¿Qué es confiar en Jesús? ¿Qué frecuencia lees tu Biblia? Todos los días. ¿Todos los días? Si sí, la entrada de la palabra de Dios da luz y seguro que necesitamos luz en estos tiempos de oscuridad. Te di cómo ser libre del miedo de la muerte. Lo estamos experimentando esto ahora mismo. Dice como dice Ángel Cárdenas y me suma su comentario, dice, dice un tal Jesús que el que persevera hasta el fin ese se salvará, el que persevera en confianza a Cristo, confianza en sus palabras. Se, ¿se entiende, es, es, es vital esto. Es vital, muchachos. Pablo Torrealba dice, Paulo Torrealba, dice: uso las imágenes en la iglesia para, que, para, para catequizar, catequizar a mis hijos. Les narro pasajes del Evangelio que representan o la vida del santo, a, a ellos les encanta. Olvídate, es fantástico. Eso es fantástico. Las imágenes en la iglesia para catequizar, para enseñar, las imágenes tienen un sentido tan pedagógico. Además de muchas otras cosas más, tiene un sentido tan pedagógico que es hermoso por medio de las imágenes enseñar el Evangelio. Es fantástico, chicos. Porque mi hija y yo hemos estado hablando de esto y creo que él me ha puesto en el lugar donde ya ni siquiera le temo a la muerte en absoluto. Porque tienes fe. Mira, acá dice Fati, no necesariamente, yo creo que habrá salvos en ambas, por el fruto digno de arrepentimiento. Si un católico nominal no viene a la iglesia evangélica, pero le rinde su vida a Cristo y se ve el fruto, basta. Bueno, pero fíjate esto, Fati, mira, ponete a pensar en esto. ¿Qué es, a qué llamas fruto digno de arrepentimiento? ¿A qué llamas fruto digno de arrepentimiento? ¿Cuál es ese fruto que estás esperando? ¿Qué quieres, qué quieres decir con rendirle tu vida a Cristo? Entiendo que rendirle la vida a Cristo y fruto digno de arrepentimiento es obedecerle a Cristo. Y es justamente eso lo que yo coincido con vos, claro. Por eso es que a Cristo no se le obedece por partes, se le obedece en todo, tal y como el día de ayer nosotros hemos visto. El día de ayer hemos visto que en Mateo capítulo 28 Jesús manda en la gran comisión a que enseñen todas estas cosas y las pongan por obra. ¿Qué dijo? parte no, dijo todo. Por eso es que el catolicismo, se, se, eh, por eso es que eh, en tantas, tantas veces yo he dicho que el catolicismo es la plenitud de la fe. Yo no voy a decir que el evangélico no conoce absolutamente nada de cristianismo ni de fe cristiana, en absoluto, para nada. Pero el catolicismo es la plenitud de la fe, es el total de esas cosas predicadas por Cristo que... Muestran frutos dignos de arrepentimiento y que te lleva a rendir tu vida a Cristo en la plenitud, no por parte. Ese es el punto, esa es la clave. ¿A qué llamas fruto digno de arrepentimiento? Porque arrepentirse es volverse a Dios. Arrepentirse no es simplemente dejar de hacer ciertas cosas, es dejar de hacer ciertas cosas porque te volvés a Dios. Ok, ¿de qué manera te volvés a Dios? ¿Cuáles son aquellas cosas que debes creer necesariamente para dar esos frutos dignos de arrepentimiento? Es todo el evangelio predicado por Cristo. Es por eso que la Iglesia Católica enseña que la, lo, los evangélicos son hermanos separados. No es que no tienen absolutamente nada de la fe. No, tienen fe. Tienen una fe en Cristo. Pero les falta la plenitud de la fe, la totalidad de la fe. Y es ahí en donde el católico viene y dice: Mirá, Amas a Cristo, yo también. Te quiero presentar la plenitud. Sé que parte de la verdad cristiana la conoces, la abrazás, la predicas, la crees con todo el corazón. Yo te vengo a traer aquella parte que te falta para que abraces la plenitud de la fe. ¿Se entiende? ¿Se entendió? No sé si pude ser claro con, con, con el planteo. Gracias, Fati, por tus comentarios, siempre son tan lindos. Disculpe, mi Santi, my Spanish es horrible, sí, el mío es. Te mando un abrazo, querido. Eh, bueno, continuamos, 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 seguimos. ¿Cómo confiar en tu paracaídas cuando saltas? Cuanta más fe tienes en el paracaídas, menos miedo tienes. Este libro fue escrito dirigido a los no salvos. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos que a todos nos aflige el miedo. A... Bueno, pero mira, mira qué interesante lo que nos dice acá Fati. Dice Santi, pero alguien puede creer toda la doctrina, pero su vida no refleja la virtud. Ah, obvio. Y eso, la, eso. Eh, la Biblia le llama, el mismo Jesús le llama hipócrita. Eso es hipocresía. Y, y está, está, está fantástico. Está, está, yo estoy de, de tu lado. Hay muchos católicos que son también hipócritas. No, el hecho de ser católico no te garantiza el cielo. El hecho de ser católico no te garantiza ser una perfecta persona. En absoluto, para nada. Pero, ¿por eso vos vas a dejar de buscar la plenitud de la fe? No, no, no. Se busca la plenitud de la fe y Dios demanda que uno actúe en armonía con dicha plenitud de la fe. ¿Se entiende? Porque si no, también lo mismo te podría decir un ateo. Ah, bueno, no, está bien. No importa lo que yo crea. Lo que, lo que es importante es que yo refleje en mi vida. Es, y vos vas a decir, no, pero pará, pará, pará. Es necesario que vos creas además estas cosas. Lo mismo te va a decir un católico. ¿Se, se entiende? ¿Se entendió el planteo? Santa y bendiciones, si el pueblo de Israel vivió más de 400 años en Egipto y en esa época las egip los egipcios tenían más de 80 dioses, por eso es la idolatría, totalmente. Esos pasajes hay que leerlos en contexto, como dice Osvaldo. Eh, sin el contexto no podemos entender el significado y la intención del planteo. Toda la muerte, toda la vida hasta que venimos a Cristo y luego liberta al cautivo. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Me parece interesante esta pregunta de Guerrero. Dice, ¿alguien tiene certeza de que es salvo y solo el que ya ha sido juzgado? El que ya ha sido juzgado tiene certeza de que es salvo porque ya pasó por el juicio. Antes del juicio, ¿quién puede garantizar de que el juicio va a ser favorable? ¿Se entiende? Pay comfort. Permítanme hablarle acerca de algunos de nuestros recursos más populares. Este es el billete de un millón de dólares, el cual es muy sencillo de dar y tiene escrito el Evangelio en la parte de atrás. Este es el tratado. Ah, bueno, 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 esto ya es otra cosa. Ya está haciendo promoción de, 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 de las cosas que, que, que tienen en, pa, para hacer lo que hacen y demás. Bueno, muchachos. Más de mil personas tenemos, ¿eh? casi mil cien personas y solo 824 likes. A ver si llegamos a los mil likes, les pido por favor de que pongan sus likes para poder llegar a más gente, chicos. Si pueden compartir el contenido, si les gusta, ojo, si les gusta, si no les gusta, no. Pero si les gusta compartan el contenido, compartanlo con un, algún amigo, hermano, primo, tío, familiar, exnovia, ¿por qué no con la exnovia, el exnovio? Mandáselo al verdulero, al almacenero, al que te vende el choripán en la esquina de tu casa, al que te vende tortilla a la mañana cuando te levantaste temprano para ir a trabajar. Eh, compartilo. Ponele like, por favor, porque eso me ayuda a llegar a más gente. Eso me ayuda un montonazo. Eh, así que bueno, nada. Eh, gracias a todos. Recuerden algo. A ver. Este, este canal tiene como objetivo, en la actualidad, mañana no sé, mañana no sé, en la actualidad tengo como objetivo poder de, de, de una forma entretenida, como son estos streams que charlamos, nos reímos, eh, embromamos y demás, es poder acercar la fe que yo he abrazado a aquellos que se encuentran en la condición en la que me encontraba hace un par de meses atrás. Mi intención no es otra. Por, por ende, eh, les agradezco mucho por su paciencia, tanto los que son evangélicos como los que son católicos que están aquí conectados, muchas gracias. Espero no haberle faltado el respeto a nadie. Si le falté el respeto a alguien, le pido disculpas públicamente, pero mi interés, mi intención no fue esa. Mi intención es simplemente pasar un buen rato charlando y reflexionando respecto a esto tan hermoso que es la fe cristiana. Uh, por otro lado, el día de mañana, recuerden, el día de mañana vamos a tener un stream especial donde vamos a reaccionar. Para aquellos que decían, yo, yo extraño cuando hablabas de la existencia de Dios, yo te... mañana vamos a hablar de la existencia de Dios y vamos a reaccionar a uno de los argumentos que considero que son los más imbatibles que pueden haber. De verdad. Enrique de Adictos a la Filosofía visitó a Jordi Wild en su podcast de The, The Wild Project y... Eh, y expuso un argumento que hizo y les voló la cabeza a ellos. Mañana lo vamos a reaccionar y vamos a tener a Enrique de Adictos a la Filosofía acá para que nos explique dicho argumento en favor de la existencia de Dios. Tenemos 920 likes, por favor, pongan like, nos faltan 80 y llegamos a los 1000. Gracias, Gerinson Díaz. Dice, Tom, eh, tome clases. In... Ah, en mi Spanish parece una yo <laughs> Me voy a poner a estudiar inglés, fuera de broma. Esto lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Los quiero, queridos. Los quiero, de verdad. Los quiero. Mañana tenemos un Stream impresionante sobre la existencia de Dios. Y el lunes tenemos la gran entrevista con Frank Morera Re, en Rincón Apologético, ¿verdad? con el gordito youtubero. Va a estar Frank Morera, una hora y media, dos horas más o menos, charlando de todo lo que ustedes quieran. Le quieren hacer preguntas a Frank. El día lunes lo van a poder hacer, queridos. Así que los espero a todos acá, como todos los días, de lunes a sábado. De lunes a sábado, tu stream diario acá en tu Vaticanal preferido. Los quiero a todos. Será hasta el día de mañana. Chau, chau.